Estimados auditores, lectores y contertulios, está Elen, falta todavía que llegue Sub y Pablo, pero podemos empezar obviamente. ¿Cómo está Elen? ¿Cómo estuvo Muy el fin de bien, muy semana? bien. Todo muy Qué bien. La bueno. verdad es que tranquilo, Excelente. tranquilo, no, ¿Muy pero tranquilo? bien. Qué bueno. Tranquilo, sí, la verdad es que yo quería necesitar un semana, fin de semana un poco más tranquilo, así que me lo tomé así como flojeando, de verdad flojeando. Así que Qué eso rico. Es a bueno veces es hacer esa necesario, a veces es condensación. necesario, así es. Sí. Sí. Y tú lo tuviste entretenido, parece. Así que Yo lo tuve entretenido. sí. Yo lo tuve entretenido. Sí, un poquito de. Qué bueno, qué bueno. Pero bien, en realidad fue una junta con unos amigos de múltiples áreas en el fondo. Y es interesante saber lo que piensa gente de distintos ámbitos, ¿no? Así que súper súper aparte, obviamente, de compartir con ellos desde hace mucho tiempo, antes del bicho, yo creo. Antes del estallido, incluso. Yo creo que esa fue la última junta, más o menos, masiva. Así es que es muy entretenido. Un buen fin de semana. Espero que los lectores también lo hayan pasado muy bien. Para mensaje para los lectores y auditores, como tengo tantos problemas de intermitencia con BTR, prefiero grabar el programa y verlo y subirlo después, para que no vean el canal en el fondo ahora, lo pueden ver después, y para que hagan los comentarios, para ir siguiéndolos también en línea, en FIF Live vemos los comentarios, yo tengo una sola fuente. Así es que eso, vamos con los temas que nos convocan, que es el payaseo político. Como entrada, qué increíble. Yo, como comentario, después tú tienes una visión un poco más crítica y un poco más de perspectiva internacional, pero yo no tengo memoria. Tú has vivido también probablemente la parte de democracia, desde el inicio de la democracia, o de la vuelta. Yo no tengo memoria de una clase política en la que tú te burlaras de ella. Obviamente había momentos en la historia, mucho, que uno podía estar o no de acuerdo con lo que legislaban o con las ideas que tiraban, pero que fueran stop de burla, no tengo memoria de eso. No, no, primera vez que veo algo tan, 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 tan ridículo. Ya es. Yo no sé si siempre fueron así y ahora se destaparon con la televisión, en el fondo, y las redes sociales, o realmente se degradó mucho la política, no lo sé. Pero el hecho es que ahora de verdad que tenemos, da la sensación de que tenemos un asco de política, en el fondo, de calidad política. No sé cómo lo ves tú, Alan. Aguantando más harto para Mira, no primero, fuego, primero ¿no? que nada, yo creo que no se ha inventado nada, pues porque de alguna forma se habló del término filibustero, filibuster, que fue acuñado, digamos, en otras democracias, en Estados Unidos, justamente para hablar de esa gente que entorpece el proceso con un discurso interminable. Entonces, yo creo que no fue un invento chileno, digamos, esta vez por lo menos. Entonces hay otras democracias donde eso ha ocurrido y efectivamente, bueno, ya diciendo que es filibustero de alguna forma muestra que no es una práctica muy buena, digamos. Filibustero era como un pirata o digamos un corsario, esa gente, ¿cierto? Que no hacía precisamente el bien. Entonces, bueno, lo que hizo Naranjo, digamos, efectivamente es una técnica que muestra un poco una decadencia claramente, ¿no? Pero la verdad es que lo que pasó desapercibido de alguna forma es que es un poco la farsa de hacer una acusación constitucional o una acusación cualquiera sin que sea un debate contradictorio, ¿cierto? Como en cualquier tema de justicia existe el debate contradictorio y aquí el afán de tener un voto más, ¿cierto? Para votar en bloque la acusación sin haber escuchado siquiera al abogado, ¿cierto?, que venía después de la intervención de Naranjo, muestra que realmente da absolutamente lo mismo el derecho, los argumentos, cualquier cosa, y que
realidad es realmente una acusación política donde el condenado ya, o el acusado ya está condenado antes de empezar el juicio. ¿Ya? Y eso lo encuentro mucho más grave, de estar así como ese afán de decir, estamos en el voto de Jackson, que si no, no lo podemos acusar, y antes de escuchar a la defensa. Entonces, la verdad es que aquí, la verdad es que se hace pebre, digamos, todos los fundamentos de la justicia, de la democracia, de todo lo que sea, ¿eh? Y lo encuentro lamentable, pero como decía, no me sorprende en el sentido de que es un paso más, simplemente un paso más hacia el abismo y listo. O sea, así lo veo yo. Pero hablando de la política como tal, en el fondo, ¿no te da la impresión, Alain, que pasamos a un terreno en el que ya un poco la... Siempre ha sido así, siempre han visto el interés personal los políticos. Uh-huh. Lo colocan primero, yo creo. Y segundo, el interés partidista probablemente, pero probablemente en un tercer lugar siempre estaba como el bienestar general, en el fondo el bienestar del sistema, de los sistemas que ellos regulan. Pero ahora la verdad es que no me da esa impresión, me da la impresión de que colocaron en ultimísimo lugar el bienestar general. En el fondo, absolutamente. Es como una cuestión de cabros chicos, de revancha, de odio parido contra gente que... ¿Por qué? O sea, no... Yo creo que la única cosa que lo camufla un poco son los protocolos que tienen las corporaciones. Se notan los protocolos. Pero si no los tuvieran, si fuese tipo convención constitucional, sería una cuestión, pero... Sí. Sería persa. Entonces yo no sé en qué momento se degradó tanto, en qué momento se soltaron tanto esas instintos primales en el fondo, pero están haciendo pedazos de lo que discutimos nosotros un poco más, que es la los mercados capitales, la economía, las finanzas, lo están haciendo pero pedazos. Entonces, ¿en qué momento pasó eso? Es raro, es curioso, es un poco descorazonador. Sí, y va de mal en peor, porque yo creo que se están dando cuenta que en realidad no hay ninguna parada, no hay ningún riel o ninguna baranda, digamos, que los impida ir más allá, ¿cierto? Están dentro de un marco que ellos mismos van ampliando, entonces no importa lo que hagan, obviamente no piensan como están un poco en su mundo, y quizás, bueno, ven que las encuestas están a favor también, que están marcando bien... Mal que mal, bueno, Boric ahí sigue y entonces están, yo creo que para mí, no sé, la mejor forma a veces es de ver como una fiesta de borrachos y uno trata, está sobrio y entonces ve a los borrachos en su mundo haciendo sus estupideces, ¿cierto? Y uno que permaneció sobrio, digamos, lo encuentra como una locura, pero ellos que están saltando sobre las mesas, digamos, y siguen tomando, bueno, están en su mundo, no se dan cuenta de lo que está pasando. Entonces me da un poco esa impresión, ¿eh? Y que al final no existe mañana, digamos, lo importante, la revancha, nunca más la derecha, y Piñera asesino, y fuera Piñera, etcétera, sin pensar, digamos, en que Piñera hizo una gira igual en Europa, fue recibido por todo el mundo, nadie ni siquiera dijo nada, digamos, sobre... o cuestionó, digamos, que fuera un presidente democráticamente electo o que se haya sobrepasado, digamos, en la represión de la insurrección, etc. Entonces, la verdad es que, bueno, están en su mundo, eso es lo que quiero, y ahí ya no hay límite, claramente. Es que como de a mí me da la impresión de que es como de niños pequeños, no. ¿Dónde están los adultos? ¿Dónde están los adultos responsables que hacen las cosas racionalmente, razonablemente? No, como que son puros cabros chicos. Y lo peor de todo en el Senado, o sea, en el Parlamento ya, o sea, no debería ser, pero, o sea, en la Cámara de Diputados, pero en el Senado. Sí. De verdad Pero antes el elector era de alguna forma el que debía castigar o algo así, pero ahora también yo creo que la borrachera viene del hecho que piensan que hay 80% de los electores, ¿cierto? El voto del apruebo, digamos, que ha dicho no, es que hay que reformar, hay que avanzar, no podemos quedar así como
Sí, es cierto eso. Es cierto, verdad. Entonces ya ven que dicen, no, pero si 80% de la gente está detrás de nosotros, digamos, chipe libre, verdad, digamos, sí. ¿Para qué nos vamos a retener, a contener, cierto? Si todo el mundo nos apoya, ¿ah? O quiere otra cosa, sí. Quieren chacota, quieren cualquier cosa. Entonces, yo creo que eso es, tanto en la convención como en el Parlamento. Piensan que el pueblo les dio chipe libre para echar por la borda, digamos, todo lo que hizo Chile en 40 años y listo. Y ellos están borrachos con esa certidumbre. Pienso yo. Hola. Sí, yo te escucho, sí. Parece que Adriana se quedó bloqueado. Así que lo esperamos un poco. Hola, hola. Sí, ahora está de vuelta. Ahora está. Sí, estás de vuelta. Ay, qué raro. Terrapesta, no importa cuándo lean esto. Claro. Oye, no sé cuál es la parte del comentario, pero efectivamente. Estamos mal con BDR, parece. Así que, bueno, esperemos que se va a estabilizar, pero no, para decir que lo que iba a decir después, digamos, adelantando un poco, es que... Ah, hola. Sí, te escuchamos. Es que esperamos que eso no se vea, digamos, demasiado afuera, ¿no? No el programa con BTR que apesta, sino que básicamente lo que pasa en el Parlamento y la convención, que si uno lo analiza, digamos, con ojo de persona un poquito más acostumbrada a más decoro y sobre todo a la imagen que Chile tenía, eso es bastante, bastante, bastante desastroso, hay que decirlo. Yo, pero, a ver, enfocándonos más bien en la parte económica, que es lo que un poco más vemos acá, las consecuencias. A mí me preocupa muchísimo que el tema más político, por ejemplo, de la macrozona, los temas más del estallido social, son un poco más políticos, sociales, pero en la parte económica, obviamente afectan. Pero en la parte económica esta gente está destruyendo, bueno, ya lo dijo el Banco Central, destruyeron 20 años en el Fondo de Avance en crédito. Y lo siguen destruyendo, o sea, no tienen ningún freno, eso es curioso. No ven lo que están haciendo, no les interesa. Tengo muchas versiones de eso. Algunos, por ejemplo, el sábado con los amigos que me junté, algunos, no todos, pero algunos creían que efectivamente sabían lo que estaban haciendo perfectamente, pero no les importa, les da lo mismo. Uh-huh. ¿Por qué les da lo mismo? Pero destruir eso es retroceder efectivamente 20 años. Y si siguen con esto 30 y 40 años en términos de crédito, para la gente, para los lectores y auditores, que les guste o no les guste, bueno, es debatible, pero lo que construyó el crecimiento de Chile y mejorar todos los niveles de pobreza, salvo los de desigualdad, que es lo que te produce un mercado de capitales poderoso, fue el mercado de capitales, el desarrollo del mercado de capitales, de hecho. Llevado por los fondos de naciones. Eso es lo que te construyó el mercado de capitales. Y eso te permitió ser más sofisticado, traer más capitales internos que confiaran en el fondo en periodos largos de tiempo de estadía para proyectos mineros, ese estilo, que sean intensivos en capital. Y eso lo destruyeron. Lo destruyeron eso. Y hoy día Chile dejó de ser ese lugar atractivo para invertir a muy largo plazo, tal vez. Puede ser todavía atractivo para medianos plazos, pero por largo plazo ya murió en Chile. Ya no hay inversiones a mineras, por ejemplo, nuevas. Los que están acá y tienen que seguir extrayendo, bueno, estarán acá. Pero gente que quiera venir a poner capital, difícil. A 30 años, ¿quién se va a regalar a 30 años en Chile? Claro, no, eso... 30 años. Entonces, yo no sé si ven eso esta gente, no sé si lo valora. Algunos piensan que sí.
y si ven el daño que le hicieron al país, ¿no? O sea, a la gente, no al país. El país suena como muy, muy etéreo, ¿no? A la gente. La gente ya no puede pedir crédito. Ni para empresas, ni para casas. Antes efectivamente estaban caras las casas, pero era un fenómeno mundial. Tú vas a Escandinavia, a Australia, a cualquier lado desarrollado, donde estaban estos créditos a 30 años, y las casas eran impagables últimamente. O no sé cómo tú lo ves, pero, ¿vale? Pero en Europa son impagables las casas. Sí, llega un punto en el que sucede eso. Y ahí tiene que corregir, obviamente, pero... Claro. Pero con la confianza todavía en la economía y el crédito se recompone, siguen todavía los créditos a 30 años, bajan de precio las casas y vuelven a ser viables, pero acá destruyeron el mercado de capitales, destruyeron ese mercado de largo plazo. Exacto. Entonces, no sé cómo estaban los cabros más jóvenes, estaban recién saliendo, ni hablar de la educación. Hablan mucho de que van a eliminar el CAE, ¿y cómo vaya a financiar eso? ¿Cómo vaya a financiar la educación? Pero ellos tienen su plan, ¿cierto? O sea, ellos tienen su plan listo, como para decir, bueno, ahora vamos a socializar absolutamente todo, ¿cierto? Entonces ya va a haber educación solamente pública y bueno, tienen su plan de alguna forma. Pareciera realmente que fuera como tratando de nivelar Chile al nivel de la región, ¿cierto? Y que les da lo mismo, porque está... Justamente pensando que como la gente efectivamente que quiere invertir en Chile y bueno, gran parte de los chilenos creo que han invertido una gran proporción de sus excedentes, ¿cierto?, en Chile. Han reinvertido o fueron, digamos, para mantener el core business en Chile y invertir afuera en América Latina, como Falabella, Cencosud, etcétera, los más conocidos. Pero básicamente manteniendo realmente firme como base de operación el país, digamos, madre o padre de esos imperios. Entonces, y ahora yo creo que va a pasar lo mismo que está pasando en Argentina, Brasil, Perú, Colombia, que los empresarios van a empezar a mantener su platita, parte de la plata afuera. Quizá van a decir 50-50, ¿sí? 70-30... ¿cierto? Y entonces Chile, en lugar realmente de tener la confianza a largo plazo y atraer y mantener el capital que se ha generado, vamos a tener la mitad de la inversión, ¿cierto? Simplemente porque la gente va a decir, no, voy a empezar a descremar, ¿cierto? Y lo rico lo pongo en Miami, lo pongo en Suiza, donde sea, ¿cierto? Y va a ser así, fortunas chilenas que se van a encontrar más en otros países que en el país mismo, ¿no? Y eso así es la región, hay que decirlo. Por eso tantos departamentos de lujo en Miami, etcétera, y Punta del Este, digamos, que es para los argentinos que tienen su plata en Uruguay, no sé, bueno, todas esas cosas son bien conocidas. Y creo que Chile había escapado en cierta medida, obviamente la gente tenía sus cosas afuera, pero quizá 20, 80... 25-75, no sé, no tengo la idea, pero eso creo que terminó claramente. Y eso significa también que al tener ciclos de negocios mucho más cortos, se van a encarecer. Todo va a ser más rápido, van a querer la plata en forma más rápida, etc. Entonces todo lo que uno quería, digamos, de disminuir un poco los abusos, etc., vamos a ver que la gente va de nuevo a poner márgenes más altos, va a poner como negocios más rápido, y eso es más costoso para el consumidor, claramente. De hecho, tú lo ves en los mercados de capitales, pues Chile está pasando a ser cada vez más un mercado más especulativo, en el fondo, no es un mercado de refugio o de donde colocar tus capitales para invertir a largo plazo, no, es bien especulativo. Lo vimos en el dólar, que es una interpretación de o sea, vi hartas interpretaciones de por qué está bajando el dólar, pero finalmente, para mí, y lo vamos a ver probablemente con SUB cuando llegue, son altamente especulativos esos capitales. Se llama carry trade eso, que es cuando tú tomas deuda en a una tasa de interés baja de una moneda que tú crees que se va a devaluar y compras activos de en una moneda que tú crees que se va a evaluar. Claro. Entonces, probablemente eso es lo que pasó ahora con la enorme alza de tasas, el costo del dinero en Chile ha subido.
costo de capital, por razones totalmente raras, pero es así, en el fondo. Entonces te cuesta mucho más endeudarte, o apalancarte, se llama eso, para irte a otro lado a comprar activos. Y también está el hecho de que probablemente no es tan claro que el dólar va a seguir subiendo mucho más, por lo tanto, tomar deuda en Chile, carísima, para ir a comprar activos que también están en máximo y probablemente el dólar también esté muy cercano a máximo, al menos valorizado en pesos. Uh-huh. No sé si es un buen carry trade o una buena oportunidad de carry trade. Claro. Que sea, así es como se conoce eso, se llama arbitraje, es una oportunidad. Pero en general yo diría que como para la introducción de este tema político, lamentablemente, y lo hemos comentado anteriormente, la política no solía afectar nada en Chile, nada en la economía, en las finanzas, nada. O sea, tú estás tranquilo, uh-huh. en tema operacional, en tema de negocio, da lo mismo, en el fondo no te afectaba, el dólar era, si se afectaba en algo, el dólar era probablemente por un flujo de capitales ingresando, pero no era por decisiones políticas, todo era casi externo, era muy tranquilo Chile. Y estos últimos dos años obviamente, o sea, todo es política, todo lo afecta a la política directamente, y eso es terrible, ¿no? O sea, no te da ninguna certeza, ni garantía, ni estabilidad, ni nada. No. Ahora el espejo de lo que estás diciendo, de alguna forma, es que si la política se pudiera arreglar, de alguna forma, Chile será como avión, porque está la infraestructura, está todo listo. O sea, tú también lo dijiste muchas veces, digamos, que Chile se está volviendo muy barato, que Chile también era muy caro. Durante un tiempo, para invertir a Chile, el ticket de entrada en Chile era alto, ¿cierto? El costo de la vida es alto, y con un dólar a 600 pesos antes era caro, digamos, invertir en Chile. Y creo que esa cosa muestra que efectivamente la política ha desbalanceado y ha quitado la certidumbre y todo, pero no ha afectado lo que está. O sea, están las carreteras, los puertos, están las empresas, está toda la cosa productiva, está el comercio. Entonces todavía está perfectamente a tiempo de cambiar el rumbo. Esa es la parte positiva, en el fondo, es verdad, eso es muy cierto. Y tenemos una gran infraestructura, que hemos construido durante... Sí. ¿Cómo está eso? Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, Azul, ¿qué tal? Bien. Oye, Pablo no va a poder de llegar, no va a alcanzar, así es que saluda a Pablo, un abrazo. Saludos, profesor. Profesor X. Oye, estábamos hablando de la política y de cómo afecta la economía, que es básicamente lo que me importa. Y te está afectando mucho, pero Alén tiene mucha razón. Afortunadamente todavía no se deteriora la infraestructura que hemos construido. Tú lo podías ver, no sé cómo estará ahora la diferencia, pero yo recuerdo la última vez que pude viajar, fui a la Patagonia Argentina, y era notorio. Yo recuerdo antes que las carreteras argentinas eran como, wow, el estándar oro en el fondo de Sudamérica probablemente, y muy parecida a la de Europa. Y ahora tú comparabas las carreteras chilenas y era una... O sea, era maravillosa las carreteras chilenas en comparación a las argentinas, llenas de oro y todo. Y de tierra, en el fondo, los accesos, todo, era muy notorio. O sea, tú venías de la parte de... por la entrada de Pucón, y tierra, camino de tierra, ¡boom! Chile, ¡pa! Infraestructura vial solidísima. Entonces, construimos una infraestructura muy sólida con las vías o los elementos que teníamos disponibles, que eran las concesiones en algunos casos, en otros públicas, pero está ahí. Y en eso tienes razón, digamos, la infraestructura portuaria probablemente le queda un poco, pero es fácilmente invertible en eso. Pero el problema es que se empieza a deteriorar. Empieza a deteriorar por la falta de uso, como pasa en todas las cosas. O sea, al final, el uso hace que las cosas se... Y llegar a la capacidad máxima instalada hace que tú la expandas y la mejores. Y probablemente vamos a entrar en una etapa... Yo creo que con cualquier político, cualquier gobierno, que vamos a empezar en una etapa de subutilización de los factores productivos. ¿Sí? Ahora estamos a full, pero estamos a full por un tema monetario. Pero el otro año, desde el otro año, cuando terminen esos incentivos... Claro. No sé. Sí.
No, ese es el tema, que puede deteriorarse muy, muy rápidamente, ¿eh? Eso se ve, o sea, claramente, un poco como ese programa ahí, La Tierra sin Humanos, ¿eh? Que uno ve una simulación de qué pasa si desaparecen los humanos y hay cosas a partir de 15 días, un mes, dos meses, etcétera, y se ve como cuando no hay efectivamente una mantención bien hecha de la infraestructura y las ciudades y todo, bueno, al final todo se va desmoronando, ¿eh? Es mucho más rápido de lo que uno piensa, así que es lo que podría pasar, pero todavía estamos a tiempo, pero igual hay que resolver muchos nudos ahí, mucha incertidumbre, muchos nudos. Hay un lector que dice que tenemos que hacer a volver a ser un país productor. ¿Qué opinas tú, Sub? ¿A ti te gusta la producción? ¿Te viene productor? Yo estoy casi entretenido con el desapalancamiento humano, trombosis por aquí, trombosis por acá, a la cabeza. Estoy sí, esas son las... ¿Sí? Estoy como el jugador 001 del calamar, Squid Game, ya divirtiéndome. ¿Jugador 1? Sí, sí, no, veo eso, la tormenta de anticuerpos y la transcriptasa inversa que viene, y uff, así que ahí está comenzando ese juego. Con respecto a la producción, obviamente, vamos a ver si es que, ¿qué hacemos con Cast? Ojalá que tire para arriba. Como lo dije anteriormente, creo que la única forma es bajando impuestos y atrayendo capital. Vamos a ver después los mercados. Paso un comercial, yo mañana voy a vender mis dólares, pero lo veremos después. Y eso, sí, yo creo que el mercado ya dijo que ganó Cast. ¿Tú decís? Entramos en terreno futbolístico al tiro. Nada. Yo creo que es que yo le creo al mercado, no le creo a los políticos ni nada. Entonces, como lo venimos conversando hace como 3 o 4 live, creo que fue una orden de arriba y así va y está todo hecho para eso. Entonces, el dólar, el IPSA todavía no sale. Bueno, lo vemos después nuevamente para no empezar con eso, pero el dólar hoy día hizo full. O sea, y yo, es una decisión que yo voy a tomar porque después lo voy a explicar. Pero eso es lo que yo creo, y ojalá que Cass saque... O sea, ¿por qué Cass? Porque pienso que es lo mejor que hay, en realidad, nada más que por eso. Pero que saque un buen grupo de parlamentarios para que haga algo, porque si no, a la vez. Pero por lo menos los gráficos ya están, desde mi punto de vista, adelantando la noticia. No sé si lo veis tú así, Janet. Sí, se escucha. Es que el dólar yo no lo asigno. La producción es la riqueza del país, para terminar. Eso. La gente es la riqueza del país, para mi gusto. La capacidad productiva de la gente. Pero volver a la producción es un tema bien del siglo XIX, en realidad. Es como una política bien. Los países que son ricos es porque tienen servicio de mercado de capitales, no porque producen la tierra. Ya entendí, llegué atrasado y quería cambiar amigo. México tiene una... Ahora entendí a lo que iba. Procesos productivos de alimentos básicos versus servicios sofisticados, obviamente. Tienes que tener de todo, si finalmente tú necesitas de todo, y donde sea más competitivo tú te enfocas, pero economías básicas son pobres, en el fondo. México tiene cuántas instalaciones de industria de ensamblaje de autos. Y son pobres. Sí, muchas cosas, sí, claro, sí. Y de muchas cosas, en realidad, son pobres. Tailandia, Indonesia, ¿cuántas? ¿Quiénes son ricos? Los que tienen la gente y las competencias como para absorber a Apple, a Google, a Tesla, a Amazon. Trabajar la tierra es muy choro, muy productivo, se necesita alimento siempre, pero lo que te da el margen adicional para buenos sueldos, que finalmente es lo que todos queremos para la sociedad, son las cosas que vienen por los mercados capitales, por la alta productividad, y eso no es la tierra. A pesar de que yo me acuerdo que había gente que decía que es cierto, que hacer un filete de salmón o un kilo de carne, en el fondo, de repente tiene mucha más tecnología que hacer un refrigerador. Y es verdad, tú le metías esta tecnología a una planta de proceso. Pero en general, lo que te da valor agregado, en el fondo, y te hace expandir es lo relacionado con mercado de capitales y con tecnología.
Y eso no es tierra, eso no es cultivo, no es tierra, no es industria de ensamblaje, ese tipo de cosas del siglo XX, del siglo XIX, no, ahora es Tesla, Apple. En el siglo XX sí, en el siglo XX armadurías de la Ford, obviamente te agregaban valor, pero ahora ya no, ya es un trabajo muy básico eso, lo hace cualquiera, cualquiera con el nivel actual, en esa época no, en esa época en el trabajo de alto nivel, ahora no. Ese es el punto, ¿no? La gente que dice industrializar Chile. ¿Y contra quién vaya a competir, eh? ¿A quién le vaya a ganar con eso? ¿A China? ¿A Indonesia? ¿A Y contra México? Paul, claro. ¿Con quién vaya a No, competir y la con eso? cultura de trabajo no es posible. No, cultura de trabajo, podemos Yo competir creo con que además, México, no sé, con Asia, pero... yo digo que además ser un poco de estilo de zona franca, pero a nivel país. Esa hueá sería buena. ¿Cachai? No Por puedes. ejemplo, la zona franca al tiro. La No, no zona franca puedes. yo lo veo por comuna, no sé, por Iquique, qué sé yo, explotan esa zona franca. Por Pero tú zonas ser, por ejemplo. extremas. Pero tú ser, por ejemplo, tipo libertario, sin impuestos, tú no puedes. Tú no No, puedes no sin impuestos, pero porque... atractivo dentro de la zona. Sí, pero, por ejemplo, si tú fueras un paraíso fiscal, a propósito que están de moda, ninguna empresa se debe instalar acá, ninguna empresa seria, como tipo Apple, Amazon, porque tendrían que pagar impuestos en sus respectivos países. Los reventarían impuestos. La parte de la imagen, en el fondo. No, no, tienes que tener impuestos corporativos razonables, que también pague la infraestructura que ellos mismos ocupan. También tú quieres que ellos aporten a la infraestructura, razonablemente. Que tengan incentivos para venir, porque aportan a la infraestructura. Pero aparte hay un tema práctico. Si tú tienes un paraíso fiscal, no vendrían a colocarse acá. ¿Por qué no? Porque los reventarían en sus propios países. Eso es importante. Pero en general eso, pues que es un poco el discurso de mucha gente de Boric, Proboste, vamos a hacer una economía ¿cómo se llama? Productiva, industrial, viejo, eso ya fue, eso es el siglo XX. Sí. Eso es el siglo XX, no, no es futuro eso es pasado, digamos. Igual que los PhD, para un lector, PhD es pasado, padre, no. Es que es cierto, mira, tú vas a Sí, Apple o a sí. Google o a Amazon y no te piden ningún grado académico, nada, cero. Te piden experiencia y ejecución y performance, de hecho. Tal vez en Chile un poco más está arraigado ese tema del título y más que el título, que eso es terrible, es dónde estudiaste. No Sí, sacáis nada con tener un PhD en una universidad mula, no. Tenéis que tener un título de una universidad prime en el fondo. Para que sobresalgan. Y eso es lo terrible de los títulos universitarios ahora, ¿no? O de las carreras universitarias. Yo me acuerdo que lo vi en el The Economics. Y el diagnóstico que hacían ahí era, pero terrible. Yo eso no le di ningún énfasis en ningún diario. Era terrible lo que decían de la educación universitaria chilena. Era cara y mala. ¿Sí? Cara y mala calidad. No, no sirve para nada. Así como, wow. Y eso, y de verdad es así, ¿no? Es realmente así, lamentablemente. Yo Entonces, creo que hoy día hay que ser autodidacta, sí o sí, en cualquier materia. y es que tienes todas las Yo creo herramientas, pero yo creo que la está todo. certificación de algo es importante, pero una certificación real, en el fondo, no cuestiones voladas, en el fondo. Pero finalmente es el futuro, no es la industria manufacturera, es la industria tecnológica, es el futuro. Sí, pero si vamos por allá, ¿cierto? Yo creo que Sub lo va a entender súper bien. Yo creo que todo lo que está haciendo actualmente Facebook con su cambio, ¿ah? De Meta a Meta, Meta, el el metaverso, metaverse, quiso explorar todas las metaverso. criptos de Meta. Eso, yo creo que realmente ahí estamos vislumbrando lo que se viene cocinando hace mucho tiempo. Yo siempre, desde que vi esa película, no leí el libro antes, sino que vi la película de Steven Spielberg, Ready Player One, que muestra efectivamente un mundo post-apocalíptico y donde la gente está en su container en Cleveland Con y su su renta vida. básica universal. Claro, Con su renta exactamente, básica universal. absolutamente. Que los drones vienen a dejar la comida o vienen a hacer todo, cualquier cosa, etcétera. Realmente vivir así en un universo virtual, ¿cierto? Porque de eso se trata. Te escapáis. Todo eso se viene, sí, es el opio, ¿cierto? Del pueblo.
Pero ahora se entiende por qué Facebook en su tiempo, hace ya, no sé, 2-3 años o más, ha comprado Oculus, ¿cierto? Que eran las famosas gafas de realidad virtual. Un amigo tiene, oye, son increíbles esas cuestiones. Yo participé, yo estoy un poco metido en esa cosa. ¿En serio? Sí, en serio, sí, yo invertí en una empresa que está... Y la verdad es que yo creo que esa cosa está mucho más atrasado de lo que yo pensaba. La verdad es que el timing, de nuevo, no fue el que yo pensaba. Pero le van a meter tantos millones, van a abrir un centro ahí en Europa. Y la idea realmente va a ser tener centros de reunión, tener centros de esparcimiento, etcétera, totalmente virtual, con avatares, etcétera, para que la gente esté cada vez más conectada en un universo virtual. Y yo creo que le van a meter realmente mucha plata al tema. Y es un tema todavía de como que la interacción en realidad le falta conectividad y manejo de información suficiente. Cuando tú quieres conectar 200 personas, por ejemplo, en un mundo virtual, de forma remota, necesitas realmente mucha capacidad de intercambio de datos, ¿eh? Y por eso que está la 5G, por eso que... Siempre que sea centralizado. Sí, claro, pero... sí, es cierto. Pero yo creo que van por allá, entonces van a aparecer una industria, creo, del mundo virtual, que es muy embrionaria, ¿eh? Todavía poco contenido, hay pocas cosas, pero yo creo que ahí va a haber un boom increíble. Yo por lo menos apostaría algo a eso. Sí. Alain, ahí sí un dato, bueno, hasta 2030 descentralización, después del 2030 virtualización. Lo hablamos. Y hay un proyecto, sí. Over Reality, OVR, búsquenlo. Over Reality. Muy bueno, ahí lo van a ver. Empezó en pañales y hoy día... Mi duda con eso, para los dos, en el fondo ustedes son un poco más medidos en eso, pero mi duda con ese tipo de planes de acción o de lineamiento es que tienes que liquidar completamente la movilidad para eso. Por supuesto. Tienes que cumplir completamente la movilidad para eso. ¿Y cómo bajamos el CO2 a cero o cómo va a ser, digamos, hay... Yo la dejo votando, no, a usted ahí puede salir jugando, sí. pero tienes que eliminar completamente la movilidad. Ese es el chiste de una realidad de ese estilo, ¿no? Y lo van a hacer, pero además con la voluntad. Sí. ¿Ah? Sí. Tío Gates dijo ya que viene una pandemia más fuerte. Puede ser eso, puede ser que la gente va a estar tan convencida, le van a lavar el cerebro para decir, bueno, que es malo viajar, que es malo salir, ¿cierto? Que hacerlo solamente en auto eléctrico y, o sea, todo el tema. Pero yo lo conecto con otra cosa también, que a veces en la vida uno ve gente, tiene la oportunidad de estar con gente también visionaria. Y yo creo que hace 25 años, porque hace mucho tiempo, hay un gran arquitecto que vino a Chile a dar una conferencia, etcétera, entonces le pregunté cómo veía el mundo, digamos, ¿cierto? No sé, en 30, 40 años más, digamos, ¿cierto? Más allá de solamente lo que uno puede predecir a 10 años. Y él decía que pensaba que el mundo real, hacer una casa en el mundo real, hacer un viaje en el mundo real, iba a ser muy caro, iba a ser para los privilegiados. Y que la gente, en el mundo normal, iba a vivir en un mundo virtual. Va a hacer su shopping en una tienda virtual y entonces salir y moldear la materia, hacer una casa de hormigón, de madera, etc. Y va a ser solamente para los privilegiados. Y de alguna forma es un poco lo que estamos viendo también. Piensa que hoy día hay campañas virtuales. Claro. Y monedas también virtuales. Mi hijo me está diciendo que hay que en el mundo virtual que están armando, uno es pagado con una moneda virtual que después me decía que se puede cambiar a Ethereum, esa moneda, y entonces para estar viviendo en ese, uno, si uno trabaja, pues se conecta 2 horas, por ejemplo, recibe como un salario en esa moneda virtual. Y esa moneda virtual la puede cambiar, no sé, tú a lo mejor conoces mucho mejor eso, pero estábamos hablando de eso en la tarde, y entonces yo decía, wow, sí, efectivamente todo
Todo calza, pollo. Así que, mira, el 2020, cuando se impidió la movilidad y todo el enemigo imaginario y todo el tema, ahí crecieron todos debajo de la alfombra todos estos protocolos. Y existieron los primeros DJs, por ejemplo, No VR, que es lo que yo más sigo. Los primeros DJs que hicieron sus conciertos con gafas y todo el tema. Existieron los primeros NFT, que ya lo hemos hablado. Esto antes de los primeros live que me invitó a Janet. Un NFT se vendió más o menos 6 millones de dólares, que era una obra de arte descentralizada, sí, en un token SR, no el 20, el otro, se me olvidó ahora el número. ¿Y qué pasaba? Que como no había movilidad y era todo tan caro, una obra de arte en una galería con todos los costos que involucraba, se vendió, por ejemplo, en 1 millón de dólares. Entonces era un 600% más. Pienso hoy día que hoy día hay campañas presidenciales y virtuales, entonces vamos a todo para sí, ese lado. Sí. Y vamos a tener un presidente virtual, sí. No, pero fuera de talla, es que de verdad va para allá y hay que ir investigando porque, como, no sé, lo hemos hablado tanto, es el nuevo mundo, viejo, y ya está, eso ya, y está tan avanzado. Yo me encuentro súper atrasado y invito a todos que traten de analizarlo, de que está todo en YouTube, viejo, está todo hoy día. El que quiere hacer el que no tendrá una renta básica universal en una CS. Lo que pasa es que, a ver, 0, igual 0. El bicho adelantó muchas cosas que probablemente habrían tomado, no sé, 10 años probablemente, en cambiar, probablemente. Anticipó todos los temas de delivery, de atención a público, que cada vez hay menos. Y esos son trabajos de servicio que tienen que rotar hacia otra cosa. Ahora, ¿cuál es esa otra cosa? Todavía no lo descubrimos. Uh-huh. Eso es súper grave. Pero yo creo que es un poco un sesgo que yo creo que todos tenemos, todos vemos con nuestras propias gafas y en realidad uno tiene que ver con las gafas o con los lentes de la mayoría. La mayoría de la gente todavía no tiene esa cultura digital. Por lo tanto, esos cambios van a tomar harto tiempo todavía. Pero en el intertanto, como la economía sí se está moviendo en esos niveles, en el margen, va a haber mucho desempleo. Va a haber mucha gente que lo va a pasar muy, muy mal, lamentablemente. Entonces, mientras se hace ese giro, digamos, ese cambio... No sé si acuerdan ustedes, tal vez yo soy más viejo y todo, pero el tema de los primeros BM que traían un teléfono en el auto, que era así lo más top, tenía ahí un teléfono acá al lado y después empezaron los celulares así gigantes, eran así ladrillos gigantes, después los monocromáticos, y hoy día todos tienen 2-3 celulares, entonces la gafa va a ser lo mismo, va a ser carísimo, todos los primeros, bla, bla, van a estar, y después va a ser... un producto muy económico para los que estén, que no se hayan desapalancado. Para mí esa es la figura. Pero yo tengo la esperanza de que las tecnologías primero parten como tal vez como algo de entretenimiento, pero después tienen que aplicarse a realidad productiva en el fondo. No puede ser por entretenimiento como esta realidad del Ready Player One o no sé, ese estilo. Uh-huh. Yo creo que después van a ir adaptándose hacia cosas productivas realmente. Yo tengo esa esperanza. ¿Cómo nos van a tener a todos encerrados tipo Wally, los gordos de Wally chateando? ¿No? Hoy día, ¿cuál creo es que la producción? En las grandes mineras casi todas las máquinas se manejan a distancia, creo. Eso es lo que yo he visto de repente en algunos reportajes de Goelco. Pero esos saltos siempre se producen. Yo leí en alguna vez que este salto de comercio por internet era muy similar a lo que había sucedido con la entrada del ferrocarril. Que era el mismo efecto. Cuando que antes se vendía local, que nosotros podíamos asumir a Chile, y con el ferrocarril se pudo acceder hasta intercontinental, en el fondo, pero al menos a nivel nacional, en Estados Unidos, que es donde empezó. Entonces, yo no sé, yo creo que son fenómenos bien, bien... Son disruptivos, pero finalmente te hacen aumentar la productividad y la gente nos tendremos que acomodar a donde haya que irse para producir. Si al final del día nos podemos mover todos, yo creo, eso espero. Y tampoco podemos estar todos tipo Wally, o sea, sentados todo el día chateando. Yo no creo, si hemos ganado. No sé, pero no si sé. Tú ves cómo hemos evolucionado nuestra pega, digamos, ¿cierto? Prácticamente yo... Me muevo cada vez menos de mi escritorio, cuando antes había que ir a ver los clientes, digamos, etcétera, y era realmente cierto, todo era presencial, etcétera.
y de repente el teléfono, obviamente, pero había muchísimo más presencial y ahora prácticamente no se ve necesario, digamos, Pero solamente cuál es la productividad? Eso. bueno, claro, la productividad Enorme, enorme, o enorme, sea, sí. enorme. O sea, tú pasas de, por ejemplo, los sistemas integrados, los ERP, no sé, por ejemplo. Es un salto gigante. Cuando tú tienes cosas desconectadas y colocas un ERP con tecnología de clase mundial, tu salto, cuando lo haces bien, cuando lo haces mal, te puedes pasar 5 años tratando de guardar las cuestiones, pero cuando lo haces bien, te pegáis un salto de productividad y de logística en el fondo, que es astronómico. Absolutamente. Así Entonces, es. eso es lo que te produce. En el fondo, claro, tú puedes a lo mejor sentir que es casi que ni lo sentiste, pero tu productividad aumenta por 10, por 20, no sé. O sea, por ejemplo, las operadoras antes, por colocar un ejemplo más de piso, las operadoras de servicio, pues Con contestaban cable. todo. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Las operadoras antes contestaban todo, te hablaban toda la tarde, todo el día, ¿no? De puras consultas pequeñas. Pero hoy día el 99% de las consultas son automáticas. Entonces te queda mucho espacio para cosas mucho más complejas. Y lo mismo va a pasar en medicina, probablemente, con inteligencia artificial. Tu productividad y tu grado de impacto va a ser mucho mayor. Las cosas rutinarias van a empezar a ser casi automatizadas, ¿no? Así tiene que ser, ¿no? Sí, pero para Mira, gente de imagínate. alto nivel. Finalmente desparraba todo, pero ese es el problema. En la Sí. transición entre alto nivel y que desparraba todo, ahí va a haber tu problema, obviamente. Va a haber harto Eso es lo desesperado. que yo Va a digo, haber que hay que un subirse luego a la ola. Por ejemplo, mira, hace como 3 años, o 4 años, no me acuerdo bien, un amigo que trabaja en plataformas de pago, hace 4 años, o sea, harto tiempo ya, 2018 aproximadamente, un poquito como a principio, en realidad, 3 años. Me dice, yo, WhatsApp y todos los clientes, etcétera. Una cuestión cualquiera, y me demoraba, teléfono, otra cosa. Y me acuerdo que me dice, bájate WhatsApp Business. Estoy hablando hace 3 años ahora. Y que eso era un beta. Business, ¿no? Business, es un WhatsApp, pero business, que ya todos lo deben conocer. Y cuento corto, empiezo, no hayan casi ni tutoriales, empiezo a verlo, y hace 3 años, y empiezo a hacer listas de clientes. Y con un clic le mandaba los mensajes a todos los clientes, y eran listas de 256 personas. Entonces, así, no sé, tres, cuatro listas, ¿y en qué? En 3 minutos le llegó toda esa información. A estar contestándole a todos. ¿Me cacháis? Ese costo oportunidad del tiempo ahorrado, que estoy hablando hace 3 años, yo creo que a mí me hizo crecer full, por tiempo, ¿no? Porque contestaba rápido, por mensaje automático y todo eso. Después yo me acuerdo como al año y medio que yo ya ocupaba eso, empezaron otras personas con cuenta empresa, WhatsApp Business, pero recién año y medio, o sea, yo estaba un año y medio adelantado gracias a un amigo que me dio el dato y que estaba como, había hecho curso ¿cómo se llama? San Francisco, había vuelto y me dijo, bueno, esta cuestión bájala porque para tu empresa es perfecto. O sea, hoy día eso ya está como lento, pero en ese tiempo era increíble. Por eso yo creo que la vía ahora sería tratar de promocionar y de traer ese tipo de emprendimientos, de empresas, de súper tecnológicas y todo el cuento. Pero están con esta tontera de extractiva, de minería, que está bien, en el fondo hay que hacerlo, pero están con todo el tema más de commodity, de tierra, ¿no? Bien, bien, del siglo XIX la cuestión. Entonces, no le veo mucha esperanza, eso en la parte política. Política económica con esos planes, la verdad, y eso son trabajos no tan sofisticados y son limitados en el fondo, que son súper limitados. En cambio, lo otro, los servicios los puedes expandir Sí, infinitos. hasta en lo virtual es infinito. Ahí Por tú tienes eso, tú lo un puedes mundo que no expandir existe. Sí, ahí exactamente. virtual es realmente infinito. Así que Así yo creo es. que por ahí va Y la cosa. los temas logísticos también. O sea, tú te traías a Amazon o Ali, no sé, de ese tipo de cadenas. Y las cadenas logísticas que podéis formar y las redes que podéis formar acá en toda Latinoamérica, incluso dentro de Chile, para Estados Unidos. Te puedes expandir lo que quieras. Ya están copadas las bodegas. De hecho, ahí leí en un reportaje que están. Las bodegas ya no hay.
por este mismo tema de los delivery o de los repartos de la empresa. Pero todavía falta porque no llega ningún delivery a mi parcela todavía. Bueno. Vienen los drones. Ahí vienen los drones. Como, sí, vienen los drones. A 10 kilómetros a ponerme de acuerdo. Claro, va a ser por drone. Pero claro, falta. Vamos con la con el tema principal, que es la política y la inflación. Está interesante ese fenómeno. No sé si hacemos la cortina, Jan. Vamos con la cortina. Vamos con la inflación y la política. ¿Qué tal? Yo creo que la noticia más impactante de esta semana fue, o la semana, fue la semana pasada, el 1,3%. ¿Fue esta semana o la semana pasada? Ya ni recuerdo. Esta semana. El viernes o ayer. ¿Ah? Fue ayer. Ayer, ayer. Ayer, ayer, sí, sí. Ayer, sí. Claro. Y estaban sí. Proyectos, bueno, el 1,3 de inflación y el 7,1 proyectado para final de año. Es una pesimista, la con mayor inflación. Yo no sé cómo qué piensan ustedes de la inflación. Yo le tengo un poco de respeto a la inflación, porque generalmente la inflación se produce por exceso de liquidez y acceso a los créditos. Pero no está ocurriendo eso y lo hemos comentado hartas veces. Y la inflación ahora se produjo por una demanda, parece que en los peajes turísticos, creo que es lo que más aumentó, ¿no? Sí. Así. Bencina, viajes turísticos y bencina, pasajes aéreos. Sí, y pasajes aéreos también, que subieron mucho. Pasajes aéreos, pero la inflación... esta inflación es muy extraña. ¿Y por qué? Porque no proviene de expansión de crédito. No proviene de expansión de crédito, proviene de consumo de lucas que ya tenías. Eso es muy alien, eso es muy raro. Pero sí, es verdad, en el fondo, estás teniendo una inflación, pero por otro lado, por otra parte, y lo estamos viendo un poco en el dólar, tu costo del dinero y por ende el valor del dinero está aumentando. Eso es rarísimo. Es como, ¿what? ¿Por qué? ¿Cuánto te cuesta ahora obtener una casa? Sí, el dividendo subió mucho, sí. Pero muchísimo, o sea... Muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Entonces, y el costo del dinero, o sea, las tasas de interés, te aumentaron también. Sí. Eso es muy raro, eso es muy curioso. No sé cuál es el efecto, o sea, yo no lo había visto, no sé cómo lo catalogarán la gente más economista, ese gran ejemplo. Lo único que se me ocurre a mí es un tipo de estanflación. Pero la estanflación no es el mismo fenómeno. El fenómeno de la estanflación es por push de costos. Los costos te empiezan a aumentar porque es un poco lo que nos está pasando con algunos precios. Pero también aquí tienes un push de demanda, pero por liquidez, no por crédito. Por exceso de liquidez, es rarísimo eso, es como... es muy, muy curioso, es muy raro. No sé cómo lo veis tú, Subay, porque la semana pasada tú comentabas que había poca demanda, pero había aún menos oferta. Esa cuestión era rarísima. Es que lo que yo creo es que las preferencias se están yendo para otro lado. Como ustedes dijeron, combustible, viaje, tal vez ahora que la gente tiene un poco más de libertad, empieza a hacer eso, entonces... empieza a tirarse, a consumir a esos productos. Como por ejemplo el 2020, que no había movimiento, destruyeron casi la oferta de materiales de construcción y de alimentos básicos, y explotaron los alimentos básicos. Creo que hoy día se dio vuelta a eso, desde mi punto de vista, porque los alimentos básicos no hay venta, de hecho está súper barato, productores están desesperados porque el fruto no te aguanta maduro, se cae y se bota, si es que no lo han dicho. Entonces, ¿dice que están baratos los alimentos? Por lo menos, yo no sé en el retail, yo hablo en el mayoreo. Después, si las bodegas pegan el palo, ya es otro punto. Pero en el mayoreo está muy barato. Pero, a ver, por ejemplo, un calibre tercera que un calibre comercial, yo lo consigo hoy día, qué sé yo, a 700 pesos en una palta.
Ahora, claro, vaya, el súper tal vez vale 6 lucas, porque cuántas manos hay detrás y pagan con crédito. No, pero ha bajado mucho la palta. Sí, debería bajar, sí. Debería bajar. Sí, sí. El tomate, la próxima, una o dos semanas más, debería bajar muy fuerte porque los invernaderos con sol empieza a florecer y empieza a salir y el tomate si no lo botan, entonces. Uh-huh, uh-huh. Pero además yo creo que la parte de la demanda está baja porque la gente nuevamente encuentro que se ve con este ratchet de azúcar que lo ha dicho ayer muchas veces y prefiere ir a gastar y viajar y consumir y en eso está. Pues. Ahora creo que una inflación en esos mercados de patas cortas. ¿Ah? Porque yo creo que van a rolear, como decía, tarjeta hasta enero y febrero y marzo, no sé, ahí está acuático marzo. ¿Tú dices que los alimentos no hay demanda? No demanda para que suban, a eso voy. No demanda para que suban. ¿Me cachai? No logra superar la oferta que hay hoy día. Y además las temperaturas, es que cuando hay mucha temperatura, la fruta empieza a salir, ¿no? Uh-huh. Entonces, estoy hablando del mercado interno. Entonces, eso es lo que pasa. Y al final, yo hablo con bodegueros y todo, y están todos sin tanto movimiento. En tu experiencia, el push de precios que uno puede ver es más bien por las importaciones. Sí, y yo creo, a ver, me voy a adelantar un poco, yo creo que en marzo va a pasar lo contrario, la gente ya no va a tener plata porque sacaron los incentivos, sacaron las tarjetas y todo, y ahí cambian nuevamente su preferencia. Yo creo que en marzo van a cambiar su preferencia y van a decir, obviamente que necesito comer, entonces van a ir directamente a los alimentos básicos, van a ir a los materiales y ahí de nuevo van a explotar. Eso es lo que yo creo a grandes rasgos. Que un poco sumándolo con el o convergiendo con el tema principal que es política e inflación, digamos, ¿cómo ha influido la política, obviamente con los retiros, con el IFE, en la inflación y cómo va a influir en la del año, del próximo año? Para mi gusto, a ver, el año pasado, que lo conversábamos también en el live con el original, como la actividad económica estaba tan, y la confianza estaba tan deprimida, da un poco lo mismo lo que le inyectaron de cantidad de dinero. Da lo mismo, no iba a haber inflación. Porque la gente igual lo iba a guardar, iba a consumir solamente las cosas que considerara más necesarias y el resto como lo suele hacer la gente para aprovisionar. Es un poco la visión. Por eso explotaron más materiales y alimentos, porque era lo único que podían consumir entre ¿cachai? Por eso, o sea, y ni tan, no explotaron ni tanto. Entonces, yo me acuerdo que la inflación era como sorpresivamente baja, hasta el segundo retiro probablemente. Incluso hasta el tercero, diría yo, hasta marzo, abril de este año. Uh-huh. Y ahí empezaron a subir las inflaciones. Y eso es porque la confianza empezó a subir, probablemente por la un poco conectando con la apertura, o con aliviar las restricciones. Por el IFE, porque ya se empezaban a ver un poco más las lucas de los retiros y que las podías colocar en el fondo, porque cuando te estás restringido tampoco puedes colocar muchas lucas, o sea, puedes comer, ¿no? Pero cuando ya empiezan a soltar la economía, empiezan a poder colocar esas lucas que estaban guardadas probablemente. Uh-huh. Por lo tanto, ahí se empieza a ver una mayor confianza y por ende, mayor gasto y mayor inflación. Y como destruiste tanta oferta el año pasado, quiebra, etcétera, etcétera, claramente iba a haber inflación, pues, de más dinero buscando menos cosas en el fondo, menos producción y servicios. ¿Cuál es el problema ahora? Eso es parte política, ¿eh? Obviamente los retiros más el IFE no es un proceso natural, ya, no es un proceso natural de confianza por creación de crédito. La inflación solía aumentarse salvo estas situaciones raras, esta inflación solía aumentarse por pedir crédito. La gente tenía mucha confianza en el futuro, estaba en boom la economía y pedía crédito y emprendía en el margen, compraba cosas de más largo plazo, etcétera, etcétera. Así se crea la inflación en el fondo. Así se va creando, así se va aumentando el stock de dinero. Pero en este caso el stock de dinero fue como, no sé, caído del cielo, ¡tac! ¡Toma! Exactamente. Y otro punto, disculpa, en comercial, y le bajaron mucho los costos, porque no se cobran arriendo y mil cosas más. Entonces, existieron los dos efectos desde mi punto de vista. No para todos, pero para muchos. Mucha parte de la población. Yo no sé cuál será a nivel de. Ahí ustedes tal vez tengan más antecedentes, pero yo no sé si tú dormís tranquilo debiendo un año de viviendo. Yo creo que lo tenéis en mente también.
No sé si yo tú te da confianza. No lo sé. Yo tengo un primo que tiene más o menos como 13 propiedades y hablar, estoy hablando 2020, y hablar a todos, por favor, me podéis pagar, no te puedo pagar y todo, y ya dame lo que podáis, y así. Así está negociando, a ese nivel. Estoy hablando desde habitacionales hasta comerciales. El 2020. Entonces estaban todos como que si tú no ibas en la buena con el que te está arrendando, decía, bueno, demándame y me quedo acá 2 años. Esa era la jugada, porque todos sabían que el Estado le estaba prestando las espaldas para cualquier juicio, que estaban detenidos, etcétera. Así es. Te estoy diciendo que eso está pasando por ¿y pasa todavía? No, ya no. O sea, se está liberando todo eso. Se está regularizando. Pero es un proceso, claro. Pero el año pasado, a ver, el poder, llamémoslo así, lo tenían la gente que arrendaba, porque sabía que el Estado lo iba a acompañar en eso. Por todo lo que queráis. Entonces, muchos, en especial los arriendos comerciales que son negociantes, se acostumbraban a eso y decían, oye, entonces, demándame. No hay juicio. Listo, chao. Entonces, ¿qué pasa? Ahí te baja el costo, no sé si a cero, algunos... Me acuerdo que él disminuyó arriendo al tiro a la mitad, me acuerdo, 50% como al segundo mes o tercer mes. ¿Para qué? Para que siguieran pagando y tener liquidez. Pero los que no se movieron rápido y se fueron en la mala con los que están arrendando, chao, cero. Claro. Cero. Pero, insisto, no sé cómo pega eso, pero ya que se está acabando eso, y se acaban ahora, creo que ¿cuándo se acaban ahora? ¿Ahora? ¿Este mes? ¿O el siguiente? ¿El IFE? Ah, el IFE creo que es diciembre y en los juicios sí, diciembre. Sí. Y sí. Y los retiros, si no hay este retiro, hay que ver si viene un retiro. Y ahí tenemos otros problemas con el retiro. Ya partimos con otro tipo de problemática. Otra película. Pero si no hay retiro y se terminan los IFE, lo que te generó el consumo, que no fue confianza. Fue exceso de liquidez que se ve como un regalo, sí, para mi gusto. Sí, de todas maneras. Ya no existe, y todos los negocios que se formaron en base a esa liquidez adicional, porque mucha gente mantuvo sus negocios, incluso hasta lo expandió en algunos casos, pensando en ese, típicamente así, ¿verdad? Típicamente la gente se expande en el momento de la subida de la demanda, pero esta demanda va a caer mucho, muchísimo. Sí, piensan que así va, que viene la mano así, no es así. Ahora, yo creo depende que salga, ¿no? Sí, pero la inflación, hay un factor que también no es menor, ¿eh? que es el tema de las importaciones, que son mucho más caras, muchísimo más caras en el caso de lo que se importa de China, simplemente por el tema del flete, que sigue subiendo. Ahora estamos hablando de entre 15.000 y $18.000 el container. ¿En serio? O sea, ¿se subieron de nuevo? ¿Están de nuevo? Están subiendo de nuevo en el mercado. $20.000 un tarro. Sí, es una locura. Que un poco se ve por la temporada. O sea, ya terminó un poco la temporada de Navidad, pero como había mucho atraso. Ah, bueno, Navidad es el otro punto. Sí, claro. Entonces, la verdad es que hay demandas como de último momento para traer. Entonces, los precios están de loco porque ya son las últimas. O sea, ya lo que nos salió de China ahora ya no va a llegar para Navidad prácticamente, ¿verdad? Pero bueno, ahí depende un poco de dónde en el mundo. Ah, ¿tú vas con Norte de Europa? Disculpa, Lain. No. Yo estaba pensando, digamos... Ahí está en 15.000, tenés toda la razón. Sí, claro. Y China con América del Norte con... Claro. Ay, dale. Sí, pero acá también en Chile, desde China está en $15.000 también los últimos containers. Entonces es una presión realmente increíble que está, o sea, hay que pensar, ¿cierto?, que hay muchos productos. Bueno, primero, para entender bien, es que un container desde China hace 2 años, o antes, cuando las cosas eran normal, valía en temporada baja alrededor de $500 y en temporada alta puede llegar a $800.000 para traer cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, claro, si tú traes ya una carga, digamos, no sé, cotillón y papel maché y no sé, todas esas cositas, digamos, claro, era lo mismo, era barato en China, no importaba, pagaban $800, no importa, por el container, lo recibía acá, feliz.
pero esa misma mercadería ahora estoy pagando $15,000 para traerla. ¿Ah? Y es el flete en muchísimos casos. Claro, en muchísimos casos está mucho más caro que la mercadería misma, que es una locura. ¿Ah? Entonces, y eso está, entonces claro, lo que hacen los importadores es volcarse hacia otros proveedores, digamos. O sea, dice ahora Europa está barato, pero lo que pasa es que en Europa está saturado también, se saturó completamente, y los precios también están subiendo, no en la misma proporción, pero los precios de la mercadería también está subiendo. Entonces todo está llegando mucho más caro. Y para, entonces yo creo que hay una inflación acá que también se está percibiendo simplemente, sí, por el aumento de... Y el tema donde sí influye es que la inflación, yo creo que tú has hablado mucho de la deflación, ¿cierto? En algún momento hablábamos mucho en el blog de toda la deflación, pero la inflación, digamos, también es mentalmente, es voy a comprar ahora porque mañana será más caro. Sí, así es. Entonces la gente que tiene plata en la mano casi que se le quema los dedos. Dice, escucha, ha subido desde 6 meses, está subiendo todo. Entonces, ¿qué hago? Lo compro ahora porque si espero 3 meses va a ser más caro, ¿cierto? Entonces está gastando los billetes a la hoguera, como digo, como para acaparar, para decir, bueno, que lo tenga, ¿no? Y esa mentalidad, efectivamente, que es normal, que es una reacción normal, hace que es caro, pero la gente compra. Y es lo que está tratando. Sí. Dale. Y pensando que hace más caro en el futuro, que eso finalmente es lo que impulsa la inflación. Y es lo que está tratando de detener el Banco Central, o lo que ha intentado hacer. Sí. Que la gente pare un poco el consumo y que tenga alternativas de ahorro e inversión, en el fondo, para no consumir directamente. Porque claro, supongo yo, y eso está bastante claro ya a esta altura, lo habíamos conversado hace mucho rato, pero está bastante claro a esta altura ya en el mainstream. Que el otro año va a ser un desastre de crecimiento. Uno, de ninguna manera va a ser un año muy bueno. Y eso significa deflación, en el fondo. No crecer significa no producir los productos y servicios, y eso porque no hay demanda. Te van a empezar acá. Sumado eso al desastre de los créditos, eso yo creo que no se ha internalizado todavía, el tema de los créditos en el inmobiliario, en la parte inmobiliaria, esa cuestión. No hay todavía una ahí recibí una información de, una información de primera mano que me sorprendió mucho, de una persona que trabaja en un banco conocido de la plaza, que me decía que nunca había tenido tanta pega de solicitud de crédito hipotecario. Yo dije, no puede ser. ¿Y cómo? No, me dice, no, estoy, pero de pega, digamos, increíble la cantidad de solicitud de crédito hipotecario que ha salido. Entonces dije, bueno, pero hay una persona que está ahí, digamos, que conoce el tema. Y claro, entonces yo pensé, bueno, a lo mejor efectivamente la gente dice que siempre mañana puede ser peor, ¿cierto? Entonces que dice, bueno, yo si puedo tener uno a 20 años por 70%, bueno, lo voy a tomar, digamos, lo que sea. Y después veremos cómo lo pagamos, etcétera, ¿cierto? Pero mejor, digamos, tenerlo que esperar a que mañana sea un crédito a 10 años por el 50%. O sea, esa mentalidad, entonces me sorprendió, pero lo entiendo de alguna forma, que hay gente que dice, bueno, eso puede empeorar, entonces lo está pidiendo. Y lo otro, que es también una conversación que es muy interesante, porque ha habido otras crisis, la parte inmobiliaria, yo diría que ahora ha subido bastante, pero ha habido 98, 2000, la crisis asiática, etcétera. Obviamente Chile era menos desarrollado en ese aspecto, pero era un ciclo bajo. Después hubo otro ciclo bajo, 2010, obviamente, 2009, 2010, etcétera. Y entonces uno puede ver que, bueno, yo creo que era menos profundo porque todavía había certidumbre de que la cosa iba a rebotar, pero lo que se veía es que los precios no bajaban mucho. La única forma de conseguir algo era llegar con la plata en efectivo para alguien que lo necesitaba ya. Y ahí uno podía conseguir una buena rebaja. Pero los bancos son los que en realidad son dueños de las propiedades. Y los bancos tienen la garantía hipotecaria, ¿cierto? Entonces no pueden hacer tampoco o soportar que los precios bajen demasiado, porque si no van a tener que revisar sus libros y decir, pucha, la garantía que tenía ya no lo vale, y sería un desastre, ¿cierto? Entonces, es un tema que
que puede ser algo diferente, por ejemplo, a lo que fue la crisis del 29-30, que se decía, o sea, tú dijiste en un blog ahí, que en un post que había bajado el precio de la propiedad del 90%, más o menos. Ahora, efectivamente, eso sería una bomba atómica para los bancos que tienen los créditos hipotecarios, que es una garantía, ¿no? Y que tienen... Bueno, ellos estaban básicamente cubiertos con el 90%, el 80% de la propiedad, pero te imaginas que si ahora el precio de la propiedad baja un 50%, van a estar descubiertos, digamos, los bancos. Ya no van a tener la garantía sobre los préstamos. Yo no sé cómo hacen el tema del TIR, se llama ese, los TIR de los bancos, no sé si lo hacen con la calidad del si lo hacen con la calidad del crediticia del deudor o con la calidad de la garantía sobre la casa. Ahí no lo sé. Sí. ¿El instrumento ya está activo? Sí. Sí. Yo creo que la garantía de deudor es importante. Pero no sé cómo lo manejarán a efectos de manejar el riesgo. No sé si ahí lo que importa es la calidad del deudor o la calidad de la garantía. No lo sé ahí. Pero tampoco tienen mucha forma de evitarlo si no están si ellos mismos no pueden ofrecer crédito a 30 años, que es lo que he comentado yo, el precio de las casas necesariamente va a bajar en el futuro. Ya no tienen ni acceso, no tienen ni tanta gente acceso, ni a tanto dinero, ni tanto acceso en cantidad de gente, ni a tanto dinero en cuanto a volumen. No tienen tanto acceso, entonces o se ajusta la oferta, o crean escasez también, o manejan la escasez, que no entregan crédito a la gente que va a construir, por ejemplo, o pide, digamos, garantías enormes, digamos, para manejar la escasez, porque ese es otro tema para manejar la oferta y la demanda. Pero tienes también la gente que tiene los hipotecarios, sobre todo los variables, que no son muchos, creo que era como un 10%, pero los hipotecarios variables. Eso van a estar duros. Sí, va a estar duro, sí. Bueno, va a estar duro eso. Y probablemente esa gente en el margen va a generar algún grado de no sé si de pánico de venta, pero va a empezar a generar venta cuando empiezan a liquidarse esas cosas. ¿Sí? ¿Cuánto está aumentando la 30%, 40% viviendo? ¿Cómo? No entendí. ¿Están aumentando como 30 o 40% los dividendos con esta alza de tasa? Claro. ¿Y todavía no terminamos el ciclo de alza de tasa? Claro, claro. Los UF dicen que en unos meses más o el próximo mes, lo escuché en la radio, no sé si es verdad, va a subir como 400 pesos más. La UF, sí, pues, la y UF, UF, sí, sí. Y el problema es que lo que está indexado es los UF, porque no sé si ustedes lo notan, pero yo no noto un gran gasto adicional, en mi caso particular, no noto un gran gasto adicional en cosas básicas, ¿no? No lo noto. No. O sea, es hay, pero... ¿Dónde se notan en lo que están, las cosas que están indexadas a oeste? Dividiendo, entre otras cosas. Entonces, el impacto es sobre ese tipo de activos. Sobre esa clase de activos. Sí, o sea, importa, que son créditos... No sé si créditos comerciales están... Sí, están en nuevo. Créditos comerciales, créditos de dividendo, ese tipo de cosas van a sentir un impacto. La gente que tiene créditos comerciales o que tiene que mantener capital de trabajo para sostener su negocio, dividendo, casa, bodega, ese tipo de cosas, más de infraestructura, van a sufrir un impacto gigantesco. Pero efectivamente, en términos de qué ha provocado la inflación, porque está la discusión, esta, de hecho lo estaba viendo hoy día en el Senado, y recordé las discusiones que han tenido sobre qué provoca la inflación, si ICTEN hace el cuarto retiro, va a provocar o no va a provocar la inflación, o va a provocar o más daño o no. Yo creo que tiene que ver con la confianza. Tiene que ver con la confianza de la gente. Si tú le pasas mucha plata a la gente, pero no hay ingresos futuros o no hay trabajo futuro, la gente lo va a guardar. La gente que tiene trabajo, obviamente, lo va a tomar como un ingreso adicional y el excedente de caja lo va a gastar, en el fondo. Sobre todo la gente que tiene trabajo más corporativo, empleados públicos, gente de la parte pública, que tiene un poco más garantizado el trabajo, al menos eso piensan ellos.
van a tomar esas lucas y tal vez la gasten, tal vez la invierten, no sé, pero la gente que no, que yo diría que la gran mayoría no tiene la confianza del futuro. Se nota porque no están pidiendo crédito. No hay crédito. Claro. Entonces, claro. El cuarto retiro, ¿qué te puede provocar? Te puede provocar un consumo discrecional de cosas, no sé, televisores, autos, tal vez, de ese tipo de cosas. Se pueden activar un poco más. No sé, a esta altura. Porque ya está la perspectiva de que se termina el IFE. Y está la perspectiva de que viene otro gobierno. Y está la perspectiva de que tienen que empezar a apretar las clavijas para sostener ¿cómo se llama? Los equilibrios macroeconómicos. Está la perspectiva de que se están abriendo puestos de trabajo. Está toda esa perspectiva de que en realidad ya se están acabando estos excedentes de caja. Uh-huh. Y eso te puede provocar perfectamente una deflación. Inflación ahora, ¿qué es lo que te provoca la política ahora? La inflación por exceso de caja. Uh-huh. No por confianza. La política no te está dando confianza. Ahora. Cero. ¿Quién tiene confianza en la política ahora en el futuro? Uh-huh. Pero con la mano en el corazón, ¿quién tiene confianza en el futuro? ¿Quién invertiría a 20 años algo? ¿Invertir? No, claramente, no. Así no. Se me da confianza. Sí, ¿quién, claro. ¿Quién coloca lucas en un negocio, en un emprendimiento en Chile? Hoy día, a 20 años, a 10 años. Uh-huh. No, es cierto. Muy claro. Poco. Entonces, claro. Por lo tanto, lo que han inyectado no es confianza, han inyectado liquidez. Y eso te hace subir un poco la inflación, o bastante la inflación. Pero uh-huh. ¿Qué pasa cuando esa liquidez se desvanezca? Uh-huh. Y siga no habiendo confianza en el futuro, en el gobierno. ¿Qué pasa ahí? La gente empieza a guardar dinero. Claro. Empieza a acumular, ese es el proceso lógico. Y eso te genera quiebra de muchas empresas y eso parte un ciclo deflacionario. Se acaba la música. Y aquí, claro. Se acaba la música y el problema de eso es que es una espiral que es súper difícil de detener. Es súper difícil de detener eso. Porque, ¿qué le van a inyectar más plata? Uh-huh. Te empezás a tirar deuda como loco y se te empiezan a alterar todo tu equilibrio macroeconómico, se te van los capitales, por eso empiezan a subirte, te va a subirte más las tasas de interés porque el costo del dinero es ¿no? Yo decía que salga acá, no lo mismo que salga, pero obviamente que hace mejor que Boric, que decía que le había dado COVID y cuando se midió dijo que tenía 48 grados Fahrenheit. Pero bueno, después de eso, que cada saque un buen congreso para que agarre eso mismo, lo que tú decís, la confianza, para que el país empiece a retomar. Es que yo no creo, está tan polarizada la cuestión que no sé. Sí, no creo que sea fácil, ¿eh? Pero hay un tema que uno ve justamente con discusiones a veces en redes sociales, etcétera, es que también la economía, ¿cierto?, se mueve con ideas o eslóganes, digamos, bastante sencillos. O sea, nosotros, digamos, parecemos muy sofisticados, como hablábamos, etcétera, de la economía y todo, ¿cierto? Pero yo creo que mucha gente basa su percepción, etcétera, en cosas bastante más básicas, lo que percibe, también incertidumbre, también qué va a pasar con uno con otro. Y da un poco esa impresión que efectivamente la gente se está preparando para tiempos que pueden ser difíciles, pero podría ser que efectivamente si alguien le da certidumbre, más certeza, va a soltar eso, ¿eh? Yo por lo menos digo que las zonas productoras no, porque los trabajadores todavía siguen con la misma onda diciendo, pero si jefe, pues yo gano más plata en la casa. Y les queda un mes de IFE y siguen con lo mismo, así que como siempre lo he dicho, en la era mata relato, cuando recién pase eso, van a empezar a rebobinar la cinta y qué pasó y eso. Para mí, lamentablemente, más del 99%, el 90%, no sé, de la gente. Y no lo digo por, claro, no lo digo por gente que tenga más o menos educación, sino que creo que lo comentaste tú en el blog, o no sé dónde lo escuché, pero creo que era en el blog, que casi nadie está previniendo el futuro, o se prepara para si hubiera pasado. Casi nadie. O sea, te preparas cuando ves una amenaza inminente. Eso es como lo lógico. O muy poco. Ahora no, porque tiene exceso de liquidez, pues tiene exceso de liquidez y ves que hay un flujo de no hay escasez ahora. Independiente, puede haber en algunos puntos que se no, pero y la gente lo toma como que lo ganaron ellos.
Eso es el tema, es un mode sí, cerebral, ¿cachai? Que dicen, oye, yo gano, no es que es de la del Estado, yo gano, más plata en la casa. Yo, ah, vale, pues bacán. Y no lo digo por mí, lo digo por productores, y yo lo que tengo es para mí y mi familia, pero te digo, los productores que manejan cosechas grandes. Pero si las estadísticas mundiales, no solamente acá, porque uno podría pensar, ok, eso, esto es Chile, así somos los chilenos. No, la estadística mundial es que la gente tiene con suerte para 15 días de mantenerse sin un ingreso. O sea, no puede no trabajar, no puede no generar ingreso. No puede estar ni siquiera un mes sin ingreso. Entonces, claro. No, las personas en general no prevén mucho en el futuro. Es razonable tener 6 meses de capital en el fondo para sostenerte por algún tema particular o para afrontar una emergencia. Más tiempo probablemente ya son otras consideraciones, pero la gente ni siquiera tiene 15 días en promedio. Yo me acuerdo que se salió en Estados Unidos ese estudio. O sea, no puede no trabajar, no puede dejar de trabajar. La mayor cantidad de patrimonio, capital, suele ser la casa. Por lo tanto, efectivamente, la gente no piensa mucho en el futuro. Y si tiene, está cubierto ahora para el mes de curso, está cubierto. Esa es su experiencia normal de vida, para la enorme mayoría. Así es que tampoco es razonable pensar que la gente no va a empezar a proveer hacia el futuro. Le va a pegar el pencazo como suele suceder cuando lleguen. No hay mucho que... Y ahí van a venir nuevos retiros, nuevas ayudas, nuevas IFA. Ahora, el problema de eso es que cuando te pega de esa manera, esos son desapalancamientos y se producen naturalmente. Desapalancamiento significa que los créditos empiezan a bajar porque ya está muy excedido, ya las cosas en el margen son muy poco productivas. O sea, te endeudaste en el margen para producir cosas que no te rentan casi nada. Eso pasa en todos los ciclos de negocio. Y eso en general produce un desapalancamiento, que significa que todo se desploma. Es un ciclo natural, y tú empiezas a construir después. El punto con este ciclo inflacionario vía política, porque esto lo ha producido la política, por los encierros, por los retiros, por la ayuda, etcétera, etcétera. Y el ciclo inflacionario que está produciendo la política ahora, porque lo de las cadenas de abastecimiento, ok, es externo, pero es política, son los encierros, que destruyeron mucha de la oferta de logística. Eso es pura política. Sin hablar de la ayuda en Estados Unidos, cuántos han gastado y siguen gastando y van a seguir tirando de plata. No sé en Europa cómo serán las políticas ya de. No sé si son tan generosas como en Estados Unidos. Porque acá, lo que pasa en Europa ya el sistema es bastante generoso, digamos, cuando la gente no. Por ejemplo, hay ejecutivos de la empresa que represento, que simplemente no iban a trabajar 2 veces a la semana y un ejecutivo recibía, digamos, una ayuda de cesantía parcial del Estado, ¿cierto? Por no ir a trabajar. ¿Ah? Entonces, la verdad es que el sistema como tal funciona con una especie de IFE, pero para todos. Ya. Entonces, porque hoy día salió también... IFE para todos. Sí, pero no, lo que pasa es que si un ejecutivo le dice, no sabes qué, no vas a trabajar todos los días de la semana, bueno, el Estado va a pagar, digamos, y es un poco, de esa forma ha funcionado. Pero yo estaba viendo, justamente salió un gráfico de la OCDE, que muestra que Chile es donde el sueldo ha aumentado más. En los países de la OCDE, ¿cierto? Entonces, y eso obviamente gracias a todas las ayudas, o sea, fue el país más generoso de la OCDE, ¿cierto? Durante la pandemia, los 2 últimos años. Y uno ve con qué moneda le pagan, digamos, al pobre presidente, ¿no? Es increíble, o sea, uno puede ser generoso. Tampoco tan pobre. No, pero digo que la percepción no es siempre lo que la gente, digamos, cree. O sea, la gente tiene una percepción distinta. Uno puede decir, no, pero ¿sabes qué? Ustedes fueron más ayudados que cualquier otro país de la OCDE y la gente no lo va a creer, de alguna forma. Va a pensar que fueron apretados, que el IFE es insuficiente y todo, y obviamente sí, no es insuficiente, ¿no? Todo, obvio. Pero obvio. Cuando es gratis es insuficiente. Exacto. Así que... ¿Qué es el gran problema que tenemos? Los políticos crearon una condición, la política, y los políticos crearon una condición
de como completamente sensación falsa de repunte económico. Todo lo que estamos viendo nosotros de Imacego, de impulso económico, son falsos, o sea, no vienen de la confianza en el futuro relacionado con pedir crédito, colocar empresa, colocar producto, no. Viene del ratch de azúcar de liquidez. Exacto. Esa distorsión que han provocado los políticos y la política nos va a pasar una cuenta estratosférica. Estratosférica, sí, porque la gente no lo racionaliza. No racionaliza que efectivamente el IMASEC, la demanda, el consumo, que estamos a full con atendiendo mesas o pedidos, qué sé yo. No racionaliza que eso es por una cuestión muy, muy artificial, en el fondo. No hay una confianza sobre eso. Hay una inyección de liquidez que se va a acabar, en el fondo. Es muy no es parecido, pero es muy similar al proceso o lo que pensaban que podía pasar Allende con Vulkovich, creo que era el presidente. O sea, el ministro de Hacienda, el economista que tenía cargo. Y pensaban de esa manera, o sea, saben que, claro que hay que imprimir, aquí fue liquidar activo y endeudarse. No es lo mismo en el inicio, termina siendo lo mismo. Pero pensaba que dándole plata a la gente con su consumo iba a activar toda la oferta y las cadenas productivas, que era la teoría vigente en esa época, de esa parte de las teorías económicas. Y lo que pasó es que la gente empezó a guardar dinero. No subió mucho la inflación. De hecho, la inflación recuerdo que fue menor a la del año anterior. Pero cuando la gente cachó que esa cuestión era una máquina de imprimir dinero 24-7, la inflación se fue. En un año, ¡pum! Se fue. Y ese es exactamente el mismo fenómeno de lo que podríamos estar viendo ahora. Le pasaste el lucas a la gente, se activó la oferta. Se activó la oferta porque también... la confianza se recuperó con las aperturas, pero una inyección de liquidez no es una inyección de confianza. No es lo mismo. No es lo mismo. No hay sangre, sudor y lágrimas detrás de eso. Pero aparte no hay confianza en el futuro. ¿Cuál es la confianza en el futuro ahora? ¿En el futuro de Chile? Que te diga, sí, sabes que más viene un periodo en el que yo... Que no sea tema nada estructural, político, de ninguna forma. En el fondo tú puedes colocar tu negocio y no te va a pasar nada. No te lo van a destruir, no te lo van a quemar, no te lo van a sacar, no te lo van a embargar, no te lo van a ocupar. ¿No? ¿Existe esa confianza? Yo creo que la puede dar Kast, si en los primeros, no sé, por el primer mes de gobierno, veamos cómo viene la mano. Si es que marcan, puede empezar a crear confianza. Sí, pero yo concuerdo. ¿Pero ahora? Sí. No, ahora no. Yo creo que, como siempre lo he dicho, el bottom line es la violencia. Yo la verdad que mi confianza, si yo, no sé, analizo un poco mi postura, no es tanto, digamos, frente a un bajón económico, etcétera, que puede ocurrir y que ocurre en el mundo también, etcétera, sino que más bien el tema chileno, que es la violencia. Bueno, también Colombia, ¿no? Hay que decirlo, por ejemplo, hay otros países que están frente también a un tema bastante caliente ahí con la posibilidad de la violencia. Entonces, ahí es donde Kast eventualmente, efectivamente, va a enfrentar probablemente, creo, una reacción que puede ser violenta por parte de algunos, por cualquier palabra, ¿eh? Va a decir sí, van a protestar, va a decir no, van a protestar, y le van a medir cada palabra y cada intención, e incluso lo que no dijo, y ese es lo grave. O sea, por eso que... Y faltan las bombas, los misiles tácticos que tienen todavía, que son los retiros. Sí. Si ven que ya ganó CAS, yo estoy seguro, que le van a aprobar el cuarto retiro. Y con la renta vitalicia. Seguro. Sí, pero habrá un nuevo parlamento que hay que ver también la elección parlamentaria, también es importante. ¿Qué pasa? Sí, hay que ver qué pero pasa. Pero le van a dejar la bomba nuclear plantada. Si tiene mayoría, sí, claramente, sí. Va a ser ingobernable, claramente. Se la van a dejar, estoy seguro. Sí. De eso. Y por eso yo creo que pero sí, es verdad, con el nivel que está mostrando esta gente... Sí. Estoy seguro que van a hacer eso. Van a provocar un
le van a provocar un caos político, económico, social, digamos, por tema de finanzas, de mercado de capitales. Y eso les va a agregar poder a la siguiente vuelta. Así va a ser, digamos, así yo creo que va a ser. Por eso, a ver, mi problema ahora con la inflación es que es completamente producida por los políticos, internos y externos. Porque la discusión de, oye, es producida por los políticos afuera, o sea, es una inflación externa, sí, pero la producen políticos también. Sí, sí, uh-huh. En eso estamos. Decisiones políticas. Porque encerrar a todo el mundo es una decisión política. Suecia no lo encerró no encerró a todo el mundo. Dejó, de hecho, fluir todo. Uh-huh. Obviamente está afectado por la configuración de Europa y por el comercio que tiene, pero acá, su economía acá interna. Acá en Sudamérica Bolsonaro decía que no querían encerrar a nadie, pero los gobernadores tenían la mano, entonces también pasa. Exacto. Eso. Sí, por eso, sí. son completamente decisiones políticas, que pueden parecer sanitarias, pero son políticas al final del día. Son decisiones uh-huh. políticas. O mucho de componente político. Y sí. pero principalmente está el tema de inyectar dinero. De inyectar dinero y la decisión política de haber cerrado todo para y que destruye la oferta. Por lo tanto, la inflación que hay hoy día es súper artificial. Es súper artificial, probablemente pueda ser bien, bien persistente porque también dependemos del mundo, pero la inflación particularmente de Chile tiene que ver con, entre otras cosas, la subida del dólar, que no tendría por qué haber sido esa subida, si no hubiesen habido los retiros, sobre todo el tercero dejó la crema. Uh-huh. Y eso te afecta mucho tu estructura de costo de inflación, obviamente con las importaciones. El petróleo que está subiendo, pero aparte, si más encima le metí inflación por tipo de cambio, peor todavía. Sí, ahí es donde saltamos la luca. Sí, claro, saltamos la luca. Pero son componentes. Pero el problema, insisto, el problema de la inflación en Chile hoy día es que es una inflación completamente políticamente generada. No es una inflación por confianza. Y eso nos va a pegar un rache de vuelta. Uff. Uh-huh. Sí. Cuando se acaba ese ratchet de azúcar, y se va a acabar al final del día, es así, ¿no? Uh-huh. Y se va a acabar mucho más rápido si hacen el cuarto retiro. En condiciones muy precarias. Ahí se va a acabar muy rápido. Ahí el mercado de capitales se va a ir muy rápido. Ya lo destruyeron con todos los efectos prácticos, ya lo destruyeron como lo conocíamos. Ya no hay crédito a 20 años, o sea, a 30, ni a 25. Y creo que los de 20 van a bajar luego a 15 y te van a pedir mucho más pie. Y van a ser inalcanzables finalmente. ¿Quién va a comprar? De verdad. Uh-huh. No, eso es, y eso te va a generar. ¿Cuál es el mayor sector de una economía? El inmobiliario, el de la construcción. Imagínate si eso se estanca. Obviamente la confianza se te va. Así es que, así como para terminar y pasar a los mercados, yo creo que todos quieren ver el mercado ahora. Está raro los mercados. Yo creo que la inflación de ahora, particularmente, es netamente impulsada por la política de exceso fiscal, en el fondo. Pero lamentablemente no ha inyectado confianza, para mí, y eso se nota en los créditos. No han explotado los créditos, de hecho la gente ha bajado su mora. Uh-huh. Eso significa que no hay confianza si la gente... En otras interpretaciones también es que la gente pagó lo que debía para poder acceder a créditos más caros, que aún peor, digamos. Está, ese era un análisis que había... Sí, parte de la gente probablemente hizo eso. Pero mucha yo creo que pagó la mora para estar tranquilo. Y eso significa o dice mucho de que no hay confianza. Ni de los bancos prestando, obviamente han endurecido las restricciones y las tasas, y de la gente pidiendo. Y eso es claramente una señal de no confianza. Entonces, ojo con ese tema de inflación, que para mi gusto es muy circunstancial y muy específica este periodo de tiempo pre-elecciones y pre-cambio de mando. Como decías tú, marzo. Uh-huh. Es lo que dice el cementerio, yo le creo al cementerio. Así es. Así es. No, yo creo que efectivamente... se quedó bloqueado. Se quedó. No, pero la voz de la calle, bueno, que tú la conoces ahí en La Vega, supongo que sí, es súper, súper interesante. Gente que percibe las cosas, ¿eh? Que mucho más sí, intuitivamente. Acá, sí. ¿Eh? Es muy intuitivo, pero es muy, muy, muy importante.
Creo que podemos adelantar quizá los mercados, ¿eh? Mientras Adrián vuelve ahí. No sé cómo se comunica ahí con el Olimpo, ahí no sé. Ahí se está ahí viene volviendo. Ahí está, volvió. Con los ¿Vamos dioses. A los mercados, Jazz? Vamos a los mercados. Los dioses creados. ¿Vamos a los mercados? Ahí estamos. Estamos. Bueno, dólar peso. Voy a hablar un poco técnicamente lo primero. Sobre la media móvil de 50 días, tendencia al alza, pero la caída que tuvo el dólar es muy, muy, muy grande. Desde mi punto de vista técnico. Acá está la zona de consolidación que ya había puesto, que era los 804, más o menos, 807, y los 695, 700, ya entró a la zona. Eso significa que la fuga es cuando rompen, por ejemplo, resistencia, y hay que ver que es válida. La tomó como no válida. Yo lo que yo creo, esto ya es como un poco fundamental, que el mercado está adelantando que sale gas, en mi punto de vista, que no buscaba hablar antes. ¿Sí? Y aquí es lo que, y es lo, aquí es lo, para terminar, lo que me llama la atención, en diario, este era en semanal, este en un diario. ¿Por qué yo mañana salgo a vender mis dólares? Porque rompió, a ver, una vez tú, Janer, así de repente como un tema de los hedge funds grandes, que si son no AAA y cambian a AA, cambian al tiro y se van a otro mercado, a uno que sea AAA. Bueno, yo por ejemplo, cuando rompen medias móviles, chao. Ya lo mismo después lo que haga, me voy. Yo entre ¿Ya? ¿Y esa cuál es? ¿Qué media móvil es? 50. La media móvil de 50 es diario. Mañana yo creo que va a ir a buscar la media móvil hacia arriba, de hecho va a subir un poco, es lo que yo estimo, y ahí voy a ir a vender. Y después va a seguir para abajo. Ahora, es un tema muy técnico, al final no es personal, son negocios. Yo puedo pensar que el dólar mañana va a llegar a 900, lucas, pero si a mí el mercado me dice está rompiendo en la media móvil, chao, que te vaya bien, listo, hice mi utilidad, listo, y si mañana llega lucas, me lo perdí, se acabó. Pero ese es mi punto de vista. Entonces, ¿y el trabajo aquí, es un RSI, ya. Ah, un RSI, sí, un RSI. Pero eso más que nada con el dólar es lo que yo voy a hacer, disclaimer. Y no, eso es lo que yo veo, y a grandes rasgos estaba perfecto para que siguiera subiendo. Aquí rompió la antigua resistencia, ahí hizo un pullback, la marcó como soporte, después siguió subiendo, la fue a marcar de nuevo como soporte, siguió subiendo y hoy día y ayer, hoy día, pum, para abajo, ya, chao. Ya es que es muy notorio. Para mí, técnicamente hablando. Y eso, no sé más qué le digo. Yo comenté en el semanal que. Sí, yo comenté en el semanal en la semana pasada, de hecho, que para mí el. ¿Lo tenía en vela? No en línea. Sí, lo puse en línea porque me habían hablado que no entendía mucho las velas, por eso lo dejé en línea que se llama. Ah, fácil. Por eso falta ¿cuál era el. Yo comenté el viernes, creo que el. Que mi línea es de resistencia, significa que el techo era 8.17. Y que debería rebotar ahí, y que el cebo era hacia la baja hasta los 782. Ese es mi soporte. 782 va en trayectoria, está bien. Ahora, ¿por qué? ¿Tú crees que es por CAS? Yo, la verdad es que creo que es por. Yo sí creo. Ahora, yo creo el mercado avisa antes, después sabremos la noticia, pero lo que yo digo es que me voy, que les vaya bien a todos, y si después mañana llega la conducta, pagan por ellos, pero yo voy a estar afuera, eso es todo. No, yo creo que es una, o sea, es difícil saber fundamentales, pero yo más bien creo que es por un tema más inmediato, que tiene que ver con el carry trade, que es lo que comentaba al principio, que tiene que ver con que ahora es mucho más caro acceder a pesos para invertir afuera, con dólares, caro en sentido de tasas, y caro en el sentido de que el peso probablemente está en su potencial máximo de bajada, en el fondo, o sea, de depreciación. Entonces, si tú te endeudas hoy día con tasas caras en una moneda que se va a apreciar, probablemente, o que tiene mucho potencial de apreciarse, no es un muy buen negocio. Entonces, por eso yo creo que va más por ahí que por una proyección de que el peso se vaya a apreciar, en el fondo, significativamente por una estabilidad política, todo cuanto. Es a nivel fundamental es lo que yo podría pensar. Ahora, da lo mismo el fundamental, digamos, para entrenadores, da lo mismo. Son los niveles de precios, ¿verdad? Tiempo. El día martes, ¿no? Cacha la vela que está haciendo la semana. Sí. Tiempo.
Ahora vamos a ver cómo la cierra. Pues. Igual alguien que esté trabajando semanal no tendría problema porque tal vez la cierra arriba, qué sé yo. Pero yo, ya cuando empieza con estos juegos, no me gusta, me voy. Chao. ¿Te gustan los juegos? No, porque ya son. Mira, imagínate la vela de la salida de consolidación y de la zona de consolidación y mira la vela, o sea, está ahí demasiado volátil. Para eso tengo la pista. O sea, la resistencia, el techo está en el 817, porque era un techo súper fuerte. Yo lo comenté, no sé si aquí en el live o en el blog, que era un techo gigante, igual que el de Elipse, también era un techo enorme, el techo que estaba la semana pasada. Muy fuerte, muy duro. Y eso es lo que se espera de un techo duro, en el fondo, que se pegue una reacción. Ahora, el potencial ahí hasta 782. ¿Es una buena entrada? No lo sé. 782 se ve como soporte. Yo espero que vaya a buscar acá, que vaya a buscar mañana unos 5 pesos, ahí a los 7.98, y ahí salgo. Porque por lo general pasa eso, que van a buscar de nuevo la media, por lo general, de repente no lo hacen y mañana hace otra vez hacia abajo, no sé. De hecho, a las 9 tengo que preguntar precios con mi amigo que tiene la casa acá. Y eso es lo que yo creo y me voy. Y ahí con la utilidad y chao. No eres un holder, no eres un hodler de no, dólares. No. Oye, yo, a ver, realmente frío. En términos de este semanal, ¿no? En términos semanales. Diario, te voy a poner. Diario, a ver, semanal, que no. Pronto, ahí está. Ya, en semanal, comenté yo que para mí era 782, un nivel de soporte muy fuerte. No tan fuerte, pero relativamente fuerte, debería rebotar desde ahí. Y de ahí tiene trayectoria bien libre hasta cerca de los 700. Sí, ¿te coloca 782? Pero no. Sí, 782 es como mi soporte. Y va camino. está con toda la dirección para ir a 782. Y desde ahí, si lo mantiene, igual tiene un poco más de soporte abajo, pero... Pero sería curioso eso, ¿por qué tan rápido? Puede ser también que eso no es... Don Mercado, que no nadie puede hacer nada contra él. Sí, pues lo que pasa es que la combinación de dólar, por ejemplo, con tasas no están diciendo lo mismo. Las tasas no están bajando. No tanto, al menos se han pegado unos blips de esta reacción. Pero no están diciendo lo mismo. Para nada. Entonces yo no sé cuál es el mensaje esto, de así como tratar de interpretarlo. Puede ser perfectamente que estén preveyendo una liquidación de activos chilenos, cuando necesiten peso. Y estén tratando de convertirlo, de quedar líquido en peso, convirtiendo en dólares, puede ser. Mira, si técnicamente iba perfecto, salió, fue a buscar el pullback acá, y ahí debería subir, y no sé, chao. Eso es todo. Lo importante es no quedarse con ese, puede ser un punto como un poco educación no financiera, educación técnica, de nunca quedarse con una posición amarrado porque creen o porque quieren. Si el gráfico dice eso, chao, y hay que hacer la salida, ahora, ¿no? Cuando ustedes quieran. Ahora también es cierto otra cosa más fundamental, es cuando para análisis más fundamental, el costo del dinero en pesos está subiendo muchísimo. Por ahí yo creo que también va. El costo del dinero, o sea, el costo de los pesos está subiendo mucho. Entonces ya no es tan fácil acceder a dólares. Apalancados, o sea, o inversiones en dólares, en activos internacionales, ya no es tan fácil. Y por otro lado también es atractivo tener los pesos, ya está siendo más atractivo. Los bancos, de hecho, se están poniendo al día con las tasas. Antes era 0,1% y ahora están, creo, en 3%, cerca de 3%, ¿no? Ya se han puesto un poco más al día, por lo tanto ya no es tan atractivo sacar capitales afuera. O es menos atractivo. Antes, ¿dónde lo colocáis? Si ahora los bancos ya están dando un 3% de algo que está subiendo su costo de capital y que más encima ahora se está apreciando, no es. Oye, de hecho. Mucho menos. Que me acordé de algo, que me acordé. De hecho, hay un pequeño mensaje de la mejor de la buena onda a los ex muchachos de FIF. Siempre hay que saber cuándo salir de la posición. Entonces, ¿se entiende? Si no, caso. Pero también hay que tener un poco de hay que tener confianza también un poco, hay que dar un salto de fe, realmente.
No sé. Yo siempre que voy a hacer, mira, te doy un dato, yo siempre que voy a hacer un negocio con alguien, googleo nomás. ¿Quién es Good? ¿Qué sé yo? Y listo. Y voy a decir algo para que no sea disclaimer, pero yo hoy día googleé esto nomás. ¿Cómo se llama? Parisi FX Regulaciones. Nada más. Googleen y vean los comentarios. Listo. Nada más. Hasta llevo. ¿Está en las Bahamas? ¿En Kingston? ¿Dónde está eso? No, vean los comentarios. ¿No? Ah. Yo con eso, listo. Ya, sigamos. Oye. Ya, pues, pero el dólar, ya, ok, ay, el IPSA. No, pero vamos con el IPSA, ya como está muerto el dólar. El IPSA... Dale. Bueno, estáis sobre la media móvil, pero a ti todavía no te convence de un mercado alcista. No, aquí en semanal, no, estoy todavía fuera. Lo que yo creo que todo este crecimiento que ha hecho, nuevamente estamos como inventando acá lo que pueda pasar, pueden estar protegiendo capital. Eso es lo que yo creo, en el dinero privado, en el IPSA, es lo único que puedo creer que está pasando, pero ¿puede ser? Pero para mí, mientras no supere los 4.500 hacia arriba, y con una buena salida, etcétera, una fuga buena, valía y todo eso, para mí no, para ahí, hay que estar afuera del mercado acá, pero si es notorio la caída, después la subida al tiro, está una locura el mercado. Son penny stocks, eso es muy malo, que tengan esos niveles de movimiento, significa que, sí, volatilidad total. Que el mercado chileno no te da liquidez. Confianza eso, no tiene liquidez, claro, no tiene liquidez o sí. Penny stock en el fondo, no se debería mover así el mercado, un mercado accionario blue chip de Chile, ¿no? Pero bueno, yo comenté en el blog, creo, no sé si acá, que para mí la resistencia estaba en 4.000, gigante, era una resistencia gigante en 4.476, creo que era, o 75. Ahí lo pusiste, 4.472 está, ahí está, de hecho. ¿72? ¿Y en qué quedó ahora estos días? ¿Vale? ¿Para justo, la vela? ¿Justo? ¿Justo? Está justo. Ya, sí. Hasta ahora. Fama. Le voy a poner en vela. Justo que hay en el... Ya, está, es una resistencia enorme esa. ¿Terminó en semanal? ¿Eso es diario o semanal? ¿Semanal? ¿Diario? Semanal. No, semanal. Semanal. Ya terminó, o sea, no cerró por sobre eso la semana pasada, por lo tanto es una señal súper fuerte de una resistencia gigante. Va a costar harto que super eso. No se ve. O sea, tiene que superar eso a nivel semanal, o sea, el viernes. Tiene que cerrar sobre esos 4.472 para. Para pensar en un repunte más duradero. Por el momento es un techo gigante. Hay que ver cómo rebota mañana o cómo se comporta mañana. Después de que pase un poco la euforia del tema del cuarto retiro, que no se aprobó, porque en realidad no es que no se haya aprobado, se postergó hasta la post-elección, a ver qué pasa ahí, ¿no? Pero eso, tiene una resistencia gigante y está en el canal. No... ninguna manera un mercado alcista, ni mucho menos. O sea, un mercado alcista canónicamente se define como mayores máximos y mayores mínimos, en el fondo. No. Es que tenemos un mínimo más, es muy rápido el mínimo que se pegó ahí, y sí. Hay que verlo en semanal, es un buen indicador. A diario no te dice mucho, ¿no? Pero en general para la inflación uno esperaría que se refugiaran en las acciones. Se refugiaran en acciones para protegerse en la inflación, ¿no? Eso es como lo que uno espera. Pero el dólar está bajando, eso es curioso. Dólar subiendo, o sea, dólar bajando, IPSA subiendo. Y las tasas no tan, pero estamos en movimientos diarios, es que tampoco están concluyentes, ¿no? Pero no se ve mal eso, ¿no? ¿Las tasas se pueden ver? ¿Tiene la tasa 10 años que la hemos visto? Bueno. Sí, lo tengo acá. Solamente para pasar ahí, claro. Está... O sea, está en una tendencia al alza totalmente de... Sí, sigue al alza, sí, sí. Sí, no... Un poco más moderado, pero se moderó un poco, pero sigue. Nada.
Pero ya provocó el daño. Ya provocó el daño en los créditos, en los de largo plazo. Y sí, ese tema. ¿Cómo sigue? Está raro porque está al máximo. No está corrigiendo un poco, ni siquiera pasa la primera vela, en el fondo la gigante. Tal vez cuando se cierra abajo esa. ¿Qué? Pues podemos ver en el fondo, pero por ahora no significa nada. Está corrigiendo un poco, está a la espera probablemente. Estamos hablando de bonos de 10 años, no estamos hablando de cosas triviales. Pero al menos, pero eso es algo más positivo. No se está moviendo de manera loca, 30 o 40 puntos, claro, o muy loco, 30 o 40 pip todos los días. Digamos. Ahora está mucho más racional en el fondo. O sea, se mueve 5 pip, 8 pip. Igual es harto, pero ya es más racional. En el fondo. O sea, así es como se debería mover un bono soberano. Ojalá no, sea 40, 50 puntos. Hay que tener algo de fe. Ojalá sea confianza, ojalá, pero todavía no es nada concluyente, o sea que tiene que bajar esa vela grandota, tiene que cerrar ahí para pensar en qué puede estar corrigiendo. Ojalá que sí. La verdad que a nadie le gusta que nos vayamos a la vez al mercado de capitales. No sé si tenéis alguna duda, Alan. Sí, tengo. No, para nada, será para chequear nomás. Y aquí, claro, obviamente sube un poquito de nuevo el fondo E. El fondo E. Sí, pero para mí todavía está testeando este soporte como resistencia. Para mí. Le va a recuperar harto. Está bien. Sí, a harto. Está bueno. Está recuperado harto, sí. No sé, yo creo que tiene que pasar el nivel de los 45.000 probablemente. Cerrar por sobre eso a nivel semanal, esto es tan diario, para pensar en algo más sostenido, pero hay que entender algo. Las tasas, ¿cómo sube el fondo E con las tasas? O sea, a medida que bajan las tasas, sube el E. Uh-huh. Y las tasas, si bien es cierto, se desplomaron en el fondo, pero estamos en una tasa de equilibrio ahora. No sé qué tanto más pueden bajar, a menos que seamos considerados como un refugio de capital. Pero si estamos en normalidad, en el fondo, si seguimos por esta vía, no sé qué tanto más puedan bajar las tasas. Como para pensar en una subida sostenida del fondo E, no estamos en mínimo histórico de las tasas mundiales. Como para poner el contexto, o sea, la única trayectoria posible para las tasas mundiales es que suban. Sí. Europa está en negativo, Estados Unidos está en el equivalente a 10 años, está en 1.5, cerca de ahí. Ayer se fue una baja. ¿Sí? No, ayer se fue una baja, día creo que subió. Europa negativo, Japón cerca de cero negativo. O sea, los grandes referentes todavía no hacen su movimiento. Cuando ellos lo hagan, nosotros vamos a tener que seguir. Porque el premio que nosotros pagamos hoy día es lo que hay, en el fondo, 6 puntos. Por ejemplo, si sube Europa a 4 o 5%, nosotros vamos a subir a 10%. Una cuestión de premio por riesgo. Sí. Eso es lo que está implicando nosotros el mercado. Hace un año estábamos un punto. Un punto, 0,5 puntos. Pero ahora estamos a 6 puntos o 5 puntos. Es la realidad, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Si Europa sube 5 puntos, nosotros vamos a subir a 10. Así de simple. Así es que ese tema del fondo E, ojo con eso, ¿no? A diferencia de las acciones, que va capitalizándose, los bonos aumentan de precio por las bajas de tasa, y no tiene mucho espacio para bajas de tasa, ¿no? A nivel macro, ¿no? Puede subir, obviamente, sí, pero yo diría que ese es un gran giro de lo que está pasando, yo como comentario general ahora. Lo que antes se consideraba seguro, que son los bonos de gobierno, ya no están siendo tan seguros. Es el giro que se está dando la gente desde Lea hacia Lea, en el fondo. Chuta, lo que era seguro, que tú me dijiste que era seguro, ya no están seguros, ¿no? Por las acciones de gobierno. Exacto. Porque el gobierno finalmente, ¿qué influye? A los que digan que los retiros no influyen nada en el E, tengo un lindo cuenta en el Chacao para venderles, pero en el fondo son las acciones de gobierno las que están pegándole a los activos de gobierno, que en este caso son los bonos de gobierno, que en el fondo es. Y eso significa que ya está
ya no hay tanta confianza en esos instrumentos, ya no se ven tan seguros. Y eso no es que no lo estén contando, la gente lo está viendo directo y lo está haciendo, y lo está haciendo notar con sus cambios. Se está yendo de ley hacia otro fondo. Así es el tema. Entonces, yo creo que como mensaje general de esto es que tengan mucho ojo con el fondo E. El fondo E, a diferencia de las acciones, no puede crecer infinitamente. Depende de las tasas. Y las tasas también si bien han subido mucho, pero también dependemos de los externos. Nosotros, nuestras referencias son externas. Estados Unidos, Europa, Japón. Ahora, no sé si nos desbalancamos mucho. Hasta hace un año estábamos muy, muy en línea con Estados Unidos y Europa. Ahora no lo sé. Tal vez ya no estamos tan apalancados, no lo sé. O sea, tan unidos a esa situación. Probablemente por los temas políticos que hemos tenido, no lo sé. Pero ojo con eso. Yo creo que estamos, ¿no? Quedan 2 minutos. Sí, ahí estamos viendo el Bitcoin. Sí, algo para el equipo Preppers, que se está financiando de esta forma. Chuta, sí. Sí, se está financiando. Sí, sí, pues, siempre hay que financiar los equipos. Así es. Nada, para mí un pequeño dato, nomás esto está en diario, para mí se fugó en diario, ahí está la fuga, el volumen asqueroso, el volumen para mí es como un cohete, el cohete tiene que tener combustible, entonces ahí está el combustible. Pum, hizo el pullback a 59 y pum. Así que súper bien para los que entraron en Bitcoin. Que es la madre en realidad. Hasta el bueno, el único mensaje para Bitcoin es que... Se quedó pegado. ¿No? ¿Qué iba a decir? Se va a quedar un misterio hasta la próxima semana. Así que... Si lo sacan... Ahí sí. Quedaste pegado. Tú ibas a decir algo y se bloqueó. Así que el único mensaje es. Lo único silencio. Mensaje. ¿Y cuál era? Okay, el secreto de la vida es. El secreto de la vida. 42. Oye, lo que le iba a comentar es que en Estados Unidos se está discutiendo un impuesto a los súper ricos. O al wealth tax, ¿no? Como que es sobre activos líquidos, y obviamente el Bitcoin es muy líquido, por lo tanto, si sale esa regulación, ojo con eso, te puede impactar en la, porque las manos fuertes son muy ricos, la mayoría de los manos fuertes no sé si en todas las criptomonedas, pero al menos en la Bitcoin, son manos fuertes, entonces pueden empezar una liquidación como lo hizo hoy día Musk con Tesla, no sé si lo hizo hoy día o en la expectativa, pero dijo, hizo una encuesta, oye, vendo el 10%, ya, démosle, que es la encuesta. Pero así de líquidos son estas cuestiones. Entonces, ojo con esa regulación. Si sale, pueden darle un vistazo a eso, porque puede afectar harto la liquidación de pesos. Pero eso, la verdad es que eso con los mercados hoy día está más de política. Un poco más de política y cómo afecta la inflación. Yo creo que mucho. La política ha afectado muchísimo la inflación en este año o 2 años. Y va a afectar la deflación si es que retiran los estímulos. Veamos cómo lo enfrenta eso el siguiente gobierno. ¿Qué va a hacer con deflaciones? ¿Cómo lo atacan eso? No lo hicieron muy bien el año pasado. Este año están alimentando fuego, digamos, con gasolina. Y veamos cómo se la sacan con la deflación, ¿no? Con la potencial deflación que va a haber este otro año cuando se termine el incentivo. Así es que eso, pues, estimados lectores y auditores, ojalá se hayan entretenido, que lo hayan disfrutado. Y eso, hasta la próxima semana. Yo me despido. A Pablo, a Lenzu, muchas gracias por su... Muy bien. Que esté muy bien. Pablo, Alen, sí. Janet, un gusto como siempre. Sí. Gusto. Así es. Nos vemos bien. La próxima vemos. Semana. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, chao. Just leave it.